Bona tarda, benvinguts una altra vegada al tercer seminari permanent del grup Cerca Magna Arts. Un cop més, per problemes de caràcter tècnic, doncs ens hem vist, diguem-ne, obligats doncs, a canviar l'ordre de les intervencions. Començarem amb una intervenció a càrrec del doctor Jacobo Vidal, membre investigador del grup de recerca Magna Arts, a propòsit del mestre Pere Garçó de Savoia. La trajectòria del doctor Vidal és també molt dilatada. Des de la seva tesi doctoral consagrada a les obres del municipi a la ciutat de Tortosa, però no només s'ha ocupat d'aquesta tradició de caràcter municipal, sinó també d'infinitat de temes relacionats doncs, amb l'escultura, amb l'orfebreria, també amb la pintura, de manera particular i molt i els tapissos també, les arts tèxtils, en la zona del migdia de Catalunya, però també d'altres àmbits. No em vull allargar més, dono la paraula al doctor Vidal. Gràcies, Jacobo. Moltes gràcies, Toni. Moltes gràcies a tothom per assistir al seminari. Bé, com podeu comprovar aquí a la portada que esteu veient, això està en preparació, no està acabat de preparar. Falta alguna diapositiva, ja veureu que pel mig falta alguna diapositiva, però bueno, trobo que el que he de dir era més o menys el mateix. Això estava preparat per a la sessió del juny. Avui els parlaré això de Pere Garçó, un pedrapique procedent del Ducat de Savoia. És un mestre que ha passat pràcticament desapercebut, a la historiografia de l'arquitectura gòtica, i ha passat pràcticament desapercebut, malgrat que el capítol de la catedral de Tortosa considerava l'any 1459 que era un mestre de gran fama com a constructor d'esglésies i, per tant, és un mestre que va haver de tenir un cert relleu en la seva època. És un mestre que he elegit com a objecte d'estudi no només perquè és interessant en ell mateix, sinó també perquè em permet, si no exactament presentar documentació nova, i en un cert sentit sí que em permetrà presentar algunes novetats, em permet resoldre alguns dubtes plantejats ja fa molts anys sobre la seva activitat, però a la vegada, per a cada cosa que he pogut resoldre, m'han sorgit nous dubtes que també pensava plantejar i que converteixen el mestre en un constructor, crec que molt interessant. Bé, què és el que en sabem de Pere Garçó? De Pere Garçó sabem el que ens diuen els documents i són moltes coses. Hi ha prou documentació sobre Garçó, però tampoc és tant, i tampoc és tant perquè la documentació o és molt lacònica o no és tan clara com ens agradaria. És confusa, és difícil de seguir, demana interpretació i la interpretació sempre ens pot portar a error. El primer cop que apareix a la documentació, fins a on hem pogut establir clarament que és ell, és en una anotació d'un llibreria de la ciutat de Tortosa. Aquí tenen la transcripció. En data 30 de desembre de 1450. I és un pagament pel treball de tot el mes anterior, de tot el mes de desembre a la catedral. Bé, cal aclarir, perquè això no és habitual en el nostre context, almenys, que des del 1406 la ciutat de Tortosa paga el salari d'una part dels pedrapiquers que treballen a la catedral. I entre aquests pedrapiquers, des del 1450, hi apareix Pere Garçó. A partir del 1453, segons explica Victòria Almuni, que és la persona que ha fet la tesi doctoral sobre el procés constructiu de la catedral, també apareix als llibres d'obra de la catedral, a banda d'aparèixer als llibres de la ciutat, i apareix fins al 1455. Apareix fins al 1455. Aquesta és la darrera dada sobre treballant a la catedral, als llibres de la ciutat.
Bé, la desaparició del mestre dels documents de la ciutat i dels documents de la catedral és paral·lela i té una explicació molt clara, que és l'aturada de les obres de la catedral. No és un alentiment, com de vegades s'ha dit, sinó que és una aturada total de les obres de la catedral aquest any. A la documentació del municipi es registra l'últim pagament a Garçó al maig, el 7 de maig, però és per feina realitzada els mesos anteriors, el mes de març. I a la catedral encara apareix al juny del 1455, però és el pagament d'un escreix de diners que se li deuen per la feina dels dos últims anys. És a dir, no està treballant al maig i al juny del 55, sinó que se li paga per coses que ha fet anteriorment. Bé, això també és interessant tenir-ho en compte, perquè aquest darrer document ens fa entendre que la ciutat li pagava el sou base de 3 sous i 6 diners per jornal, que és el mateix que cobraven tots els pedrapiquers qualificats de l'obra, els importants, i el capítol completava aquest salari amb mig sou més per dia de feines, a dir, arribava fins als 4 sous, cosa que indica que Garçó, sense arribar a tenir la categoria salarial del mestre major, que eren 4 sous i 6 diners, bé, arribava fins als 4, era pràcticament el mateix que el mestre major. D'entrada, no se'ns explica per quina raó. Bé, el 1455 Garçó desapareix dels documents tortosins i, com dic, penso que és perquè aturades les obres de la catedral just en aquest punt, a la capella de Sant Miquel, just en aquest punt, les obres s'aturen. El que es fa en aquest moment és contractar l'agençament de la... El 17 d'octubre d'aquest any 1455 se signen els pactes per al retaule d'aquesta capella amb el taller de Valentí Montoliu, un retaule monumental, que no s'ha conservat. El 1458, el mestre major de l'obra, Joan de Xulbi, encara es queixa que la capella és plena de terra, per tant, no es pot utilitzar, i el 1464 encara se signa un segon contracte per a l'acabament del retaule. Per al que ens interessa ara, això vol dir que a partir del 1455 l'obra de la catedral està aturada. Fins i tot es treballa lentament en la decoració o en el vestiment litúrgic dels espais. És a dir, no s'hi està treballant. Bé, on va parar Garçó? On va parar aquest mestre que se n'ha anat de la catedral perquè l'obra està aturada? Podem pensar que potser el mestre s'ha quedat a la ciutat fent altres feines, ja que al maig i al juny hi és, però bé, potser alguna cosa va fer. De fet, sembla que no es quedarà a la ciutat al 1455. Més lògic, desconeixem el periple sencer que fa Garçó, però el 1456, d'acord amb el que jo he pogut arribar a deduir, a Pere Garçó el trobem a Vila-real. Vila-real és una població del Regne de València, pertanyent al bisbat de Tortosa fins al 1960, està al costat de la capital, està al costat de Castelló, i a Vila-real, fins al moment, dos únics documents d'abril i de setembre de 1456, dos documents publicats ja l'any 1966 per l'arxiver José María Doñate, estableixen que el mestre Pere Savoia, el document no diu Garçó, diu mestre Pere Savoia, un dels documents, i el d'abril, i diu Pere Savoia al setembre del 1457. Doñate havia transcrit, i per això no s'havia deduït abans això, havia transcrit Saboga o Sabòdia. És Mercedes Gómez qui va transcriure Savoia. Bé, està treballant Pere Savoia, identifico amb Pere Garçó de Savoia, en el capitell d'una creu de terme que havien esculpit ja l'any 1441 Antoni Dalmau, el mestre major de la catedral de València, i Simó Bonfill, que també és un arquitecte valencià. Bé, m'interessa assenyalar, després tornaré sobre tot això que estic dient, que encara que fan la creu al 1441 aquests dos mestres, el que fan a la vila veritablement és la capçalera de l'església gòtica.
una església gòtica desapareguda al segle XVIII que havia de substituir l'església de Reconquesta i de la qual anarem a parlar. Bé, Garçó, per tant, treballa a la catedral de Tortosa i després es colpeix a Vila-real. Insisteixo, aquí el document no diu Garçó. El cognom Garçó només ha aparegut a Tortosa, però en els altres llocs on crec que apareix documentat, i ho dic perquè a partir d'ara no apareix el seu nom com a Garçó, o té sentit que hi sigui, o hi està documentat indirectament. Sabem per altra documentació que era allí on apareix Pere Savoia, amb la qual cosa l'apel·latiu geogràfic és plenament justificat. Bé, Garçó desapareix ràpidament de Vila-real, només tenim aquestes dues notícies del 1456 i això, torna a desaparèixer. On se'n va Garçó? Jo diria que en aquesta ocasió se'n va a Lleida. Se'n va a Lleida. Gabriel Alonso i Caterina Argilés i Toni Conejo, precisament, m'ha parlat d'un document inèdit que m'ajuda a apuntalar aquesta idea, documenten un pedrapiquer sempre relacionat amb tasques escultòriques a la Seu Vella i a la ciutat de Lleida. Un pedrapiquer que, segons les publicacions, s'anomena Pere Sanoia, però que bé, jo crec que cal llegir Pere Savoia. Gràcies a l'amabilitat de l'arxivera Anna Carles, que em va passar algunes fotos d'alguns documents, he pogut revisar bé aquestes escriptures i bé, crec que és evident que és Pere Savoia. A Lleida apareix el 1457 i apareix relacionat amb la restauració o destrucció. Al final sembla que es destrueixen aquestes imatges. Unes imatges velles, segurament fetes per Guillem Solivella per al portal dels apòstols. Segurament es tracta d'aquestes imatges. I bé, el document del qual m'ha parlat Toni Conejo el relaciona amb precisament l'escultura d'una creu de terme prop del pont sobre el Segre. De fet, hi ha un altre document del 1458 publicat, que aquest no l'he pogut revisar, publicat per un autor local, que relaciona amb unes imatges fetes per a cremar en una festa religiosa. És a dir, no es tracta d'imatges de pedra, però sí que ens parla d'habilitats escultòriques. Bé, els documents no ens parlen de més activitat a Lleida, com tampoc a Vila-real, i això em sembla que també és rellevant. I ara, tot seguit, hi anirem. El 1459, actualment també, Pere Garçó torna a aparèixer a Tortosa. I els documents sembla que plantegen, com ja hem comentat en aquestes jornades, parlant de Marc Safont o parlant de Juan Guas, un salt qualitatiu molt important en la seva situació al món, perquè l'11 d'octubre de 1459 Pere Garçó és nomenat mestre major de la catedral de Tortosa. I és en aquest context que se'l considera un mestre de gran fama en la construcció d'esglésies. El nomenament es vincula a la renúncia del mestre anterior. El mestre anterior, Pere de Campos, que havia substituït Joan de Xulbi, que havia mort. Tot això succeeix al 1459. Xulbi, Joan de Xulbi, això és ben conegut, havia estat mestre major de Tortosa durant gairebé 40 anys i abans, des del 1421, abans ja hi treballava juntament amb el seu pare, Pasqual de Xulbi, amb qui va acudir a la famosa consulta de Girona del 1416. Xulbi, que per cert corria món per la València septentrional, l'abril del 1459, abans de la seva mort, està a Vila-real fent una visura de l'església que hem esmentat abans i que tornarem a esmentar tot seguit. Era, per tant, aquest Joan de Xulbi, el mestre major de Tortosa, en l'època en què Pere Garçó hi treballava com a pedrapiquer assalariat per la ciutat. Bé, aquest mateix any en què mor Xulbi,
El seu col·laborador, Pere Garçó, és elegit mestre major. Tot és una mica confús perquè, com acabo de dir, Garçó no el substitueix directament en el càrrec, sinó que substitueix un mestre que hi ha entremig, que només s'està un mes en el càrrec. Pere de Campos està un mes en el càrrec i després decideix marxar. El que em sembla rellevant, el que cal remarcar, és que de la mateixa manera que Campos renuncia al càrrec de mestre major d'una catedral com la de Tortosa i marxa, Pere Garçó, tot i que no renuncia al càrrec, ell des del 59 fins al 76 estarà en el càrrec, se'n va de Tortosa, fa igual que Campos, sense renunciar al càrrec, se'n va de Tortosa, i això és així per la raó que hem esmentat abans, que l'obra tenia greus problemes de finançament i l'obra estava aturada. La fàbrica de la catedral de Tortosa ni estava ni se l'esperava. Bé, on va parar Garçó en aquesta ocasió, quan marxa de Tortosa, tot i que és mestre major a Tortosa? En lloc d'anar cap al sud, cap a Terres Valencianes, en lloc d'anar cap a dalt, cap a l'esquerra, seguint el riu cap a Lleida, perquè s'hi va per riu, per l'Ebre i després pel Segre, se'n va cap a dalt a la dreta, seguint la línia de la costa, i se'n va cap a Barcelona. I això ho sabíem perquè durant tot l'any 1460 Pere Garçó està en contacte amb les autoritats civils de Tortosa, amb les autoritats locals de Tortosa, escrivint les cartes, trobant-se amb ells a Barcelona, intentant que es tire novament en marxa, es posa novament en marxa la fàbrica de la catedral. Hi ha diversos documents, això és un acord municipal del 1400, del maig del 1460, que diu, com se diga, el mestre de la dita obra ja ha escrit una lletra de Barquinona, és a dir, està a Barcelona, i diu que ell sap de quatre homes ben hàbils per a la dita obra, sé qui són aquests homes, que li havien fet oferta d'obrar tot l'any en aquella. A l'estiu es troba amb els representants i diu que el diuen, quan tornen a Tortosa, que el mestre ofereix obrar amb 6 o 8 obrers i al desembre, un tercer acord municipal, n'hi ha més, hi ha algun document més, ja fa oferta d'obrar amb 3 obrers. És a dir, sembla que ell mateix, que el mestre mateix, des de Barcelona, on evidentment ha d'estar treballant, està plantejant un destall, un preu fet, una escalada, en castellà és un destajo. En lloc de l'habitual contractació jornalera, que era habitual en les obres de la catedral, bé, es proposa un destall amb vistes a aconseguir que l'obra del temple fos continuada. Bé, això és estrany en el context de la fàbrica de la catedral. És una excepció, però en realitat això és habitual. Tant l'església de Vila-real, la capçalera, el primer tram, com molts altres edificis, es van construir en aquesta època d'aquesta manera. En tot cas, les propostes de Garçó van fer efecte i el 8 de febrer de 1462 un acte capitular demostra que el mestre, que ja era mestre major des de 359, tot i que no exercia com a tal perquè les obres estaven aturades, es fa càrrec de l'administració de la fàbrica que continuarà endavant. Bé, abans de tornar a Tortosa, què és el que feia Pere Garçó cap al 1460 a Barcelona, des d'on escriu el Consell? O què és el que feia Pere Garçó a Barcelona, potser no des del 1460, sinó des del 1455, tot i els parèntesis de Vila-real, de Lleida i de Tortosa, entre el 1456 i el 1459? Bé, aquesta era la pregunta que jo em plantejava feia anys i és una pregunta que en part puc respondre. Ja fa alguns anys no m'hi havia posat, m'hi poso ara.
Penso que el que feia Pere Garçó a Barcelona, al territori de Barcelona, era en part, o era almenys, l'Església de la Cartoixa de Montalegre. Uns documents publicats per Madurell l'any 1972 sembla que ho indiquen perquè hi apareix Pere de Savoia, piquer i mestre de cases, que el 3 de març de 1460, la data que dona Madurell és 1461, però revisats els documents és 60, bé, cobra per haver fet la clau de volta del presbiteri del temple durant 20 dies i dos fadrins seus, els seus homes, estan picant les creuerades durant 43 dies. Al mes de juliol del mateix any, el 1460, se li paga per la segona clau de volta. Bé, entenc que és el tram contigu de la nau de l'Església, i l'agost del 1461, en un darrer assentament dels llibres de Comtes de Montalegre, que és inèdit, i que allarga la seva presència documentada a l'obra, però entremig no hi ha res, indica que se li paga per 21 dies de feina, no s'indica el concepte. Bé, és evident que participava en aquestes obres i que estava fent almenys les voltes de l'Església. No sabem quin paper jugava exactament en la fàbrica del monestir. Això és més complex de respondre, però que estava fent les voltes de l'Església resulta evident. Tot seguit, torna a Tortosa, treballa a la catedral com a mestre major. D'acord amb el que jo he pogut deduir, treballa bàsicament el pilar de la trona de l'Evangeli, és a dir, el primer tram nord en aquest sector d'aquí, el pilar, i jo diria que tancant la volta, la trona és posterior, el púlpit és posterior, és cap al 1500, jo diria que en aquest sector, perquè la col·lateral sud, la capella sud i la capella central no es fan fins al 1490, 1500, quan Pere Comte emprèn les obres d'acabament d'aquest primer tram. Bé, i també en aquesta època, i això als historiadors de l'art ens dona molt de joc, consta que l'any 1464 va contractar un grup escultòric de Sant Miquel en lluita contra el dimoni i encomanat pel prevere Pere Ferrer, la marmessoria del qual, per cert, i per això tinc aquesta foto aquí, és la que va encomanar el relativament conegut retaule de la Transfiguració, que normalment s'atribuïa a Jaume Huguet, però que no es va encomanar fins al 1498, quan tota aquesta gent, Garçó, Ferrer, Huguet, ja havien mort tots. Bé, l'escultura no sabem si es va fer o no, no és aquesta fotografia, això només és per a il·lustrar. Però s'hagués fet o no s'hagués fet, un document de l'any 1463, en què també apareix Garçó com a responsable tècnic de l'assumpte, indica que s'havia d'obrir un portal darrere l'altar major a instàncies de Pere Ferrer. Bé, hem de pensar que el muntatge de l'estàtua i del retaule encomanat uns 30 anys després s'havia de fer en aquell punt de la catedral, és a dir, rere l'altar major, no a la capella de Sant Miquel, que és la primera de la nau, que és on hi anava el retaule de Valentí Montoliu, que he esmentat abans. Per tant, durant aquests anys, Garçó, com a mestre major de la catedral, no acaba el primer tram que ja estava iniciat des del 1440, hi ha pocs diners, l'activitat al temple és escassa i, per tant, treballarà en altres punts de la ciutat. En el context de la Guerra Civil Catalana, 1462-72, treballa al castell de la Suda. Cap al final de la guerra, el 1471, se'l documenta com a mestre de l'Església de Sant Francesc, que havia estat destruïda durant la guerra i calia reconstruir-la. I també fa petites obres. Fa petites obres, com per exemple a la ciutat, l'estudi de gramàtica, la casa del pont, petites intervencions, no les obres des del començament, el porxo a l'església Sant Joan, la pavimentació de la font de l'Àngel, que és la que tenen en imatge, que és una font del 1440, però perdia aigua. Bé,
Aquesta darrera notícia és del 1473, és la darrera notícia que tenim d'ell en vida, i el 1476 hi ha un document capitular que ja l'esmenta com a difunt. I, per tant, el que ens diuen els documents és que el mestre procedia de Savoia, que era pedrapiquer, mestre d'esglésies, escultor, que treballa a la catedral, al castell, a l'església de Sant Francesc, a altres obres a Tortosa, esculpint creus de terme a Vila-real, a Lleida, i fent les voltes de creueria de la cartoixa de Montalegre. Seria potser una escala més petita, una escala reduïda, personatge que podríem comparar a un Antoni Dalmau, és a dir, en formació escultòrica i praxi arquitectònica, un perfil d'aquesta mena, un Bertran de la Borda, en aquest cas sense reduir escala. Seria un personatge d'aquest estil. Ens podríem quedar aquí. El que ens diuen els documents és estrictament això. Però només amb aquesta informació podem anar molt més enllà en la biografia professional del mestre. D'entrada, només el nom ja és molt interessant. És un emigrant que ve del Ducat de Savoia. I això té molt d'interès. Fa relativament poc temps, Joan Domenys, en un treball en què parla sobre Joan de Savoia, que és un mestre que arriba a Mallorca a la dècada de 1440, ha traçat ja un paral·lel amb Pere Garçó i diu que probablement els dos arriben a la corona d'Aragó després de l'abdicació d'Amadeu VIII, que és el 1440, moment en què llavors allí comença una crisi. Bé, per tant, tot i que per ara no comptem amb documentació segura anterior a la seva estada a Tortosina en 1450, sembla lògic pensar que Pere Garçó es va formar al Ducat de Savoia durant el govern d'Amadeu VIII i que va participar en alguna de les grans obres que estaven en curs en aquella geografia, en aquella època. No sabem en quina, no, és poca cosa, però tenim un context, tenim un lloc i una cronologia significatives per a la seva formació. D'altra banda, jo m'he estat preguntant molt de temps si a casa nostra no hi ha referències anteriors a la de 1450 sobre el mestre, perquè la diàspora savoiana és anterior. I, de fet, n'hi ha d'haver notícies anteriors. Si l'atribució que li van fer Pere Bezeran i jo mateix, i espero que sigui correcta, aquesta atribució de les mènsules de l'església tortosina del Coll de l'Alba és correcta, perquè l'obra de l'ermita és anterior, és del 1441-42. En aquesta ermita, en aquesta esglesieta, hi ha unes mènsules, hi ha uns relleus que són de la mateixa mà que els relleus del mestre 13 de la catedral. Això de mestre 13 és un nom que proposa Victòria Almuni. I Victòria Almuni també proposava de relacionar, per cronologia, el mestre 13 amb Pere Garçó. Bé, quan Pere Bezeran i jo vam proposar aquesta relació entre els relleus de la catedral i els de l'ermita, que és evident que són del mateix mestre, vam justificar que Garçó podia ser el mestre d'una obra documentada el 1441, tot i que no apareix als documents tortosins fins al 1450, perquè els documents municipals sobre els pedrapiquers que treballaven a la catedral no sempre s'esmenta el nom dels mestres. De fet, a la dècada de 1440 gairebé no es fa mai. Simplement es diu que es paga als mestres de la ciutat que van a treballar a la catedral. Garçó pot ser un d'aquests mestres. Probablement ho va ser. Ara bé, reestudiat el tema aquests dies, estic convençut que no va passar tota la dècada de 1440 a Tortosa. I això també ho podem dir per raons d'estil escultòric. Fa uns anys jo no hi vaig caure, però als sectors obrats a la catedral a la dècada de 1440 no s'hi detecta l'estil del Coll de l'Alba. S'hi detecta en un sector construït al 1450. Aquests són relleus de la catedral i aquests són els del Coll de l'Alba. Justament a Lleida, al 1440, concretament al 43 i al 44, apareix un mestre anomenat Pedro, no Pere, sinó Pedro de Savoia, que treballa al costat de Jordi Safont. És Pere Garçó de Savoia, aquest Pedro de Savoia? Bé, la veritat és que no ho sé.
Em sembla segur en el cas de Vila-real, de Lleida i de Montalegre, quan és Pere de Savoia, garçó, però en aquest cas jo no ho tinc clar. Ara bé, em sembla possible. Sembla possible. Se li diu Pedro i no se li diu Pere perquè des de la Savoia, abans de passar al món de cultura catalana, que és on romandrà a les dècades de 1450, 60 i 70, ha passat abans per Castella o Aragó. Bé, això tampoc no ho sé. Aquests desplaçaments entre el món català i el castellà, i evidentment entre l'aragonès i el català, existien, estaven a l'ordre del dia. És factible. Bé, sigui com sigui. Les obres que relacionem amb Garçó i que mostren uns estàndards de qualitat notablement alts concorden amb el que els documents de les dècades de 1450 i 60 de Tortosa, de Vila-real i de Lleida ens diuen dels mestres, ens diuen del mestre, i és que era escultor, tot i que en aquest cas no se l'anomena mai mestre d'imatges. Però el contracte d'un grup històric cos rodó d'un àngel i del dimoni és escultura, com ho són els relleus de les creus de terme, com ho són els relleus de les mènsules, de les línies d'imposta, com ho són també els relleus de les claus de volta, que potser és el que Garçó estava picant personalment a Montalegre, mentre els seus homes feien els nervis, feien l'estructura de la volta. Per desgràcia no ho podem corroborar perquè els originals, les voltes, es van perdre en un incendi del segle XIX i van ser reconstruïdes al 1900. I, per tant, no es pot comprovar si concorda l'estil escultòric. Bé, deixem l'escultura de banda, que això és un seminari sobre construcció, i parlem d'arquitectura. Victòria Almoni, la persona que ha fet la tesi doctoral sobre la catedral de Tortosa als segles del gòtic, ha considerat que Garçó devia ser l'home de confiança dels darrers anys de Joan de Xulvi. Recordem, mestre de la catedral de Tortosa almenys des del 1421. Jo estic d'acord, estic d'acord. És lògic, i la documentació municipal també n'aporta indicis, perquè normalment s'encarregava Pere Garçó, no sempre, però normalment s'encarregava de signar les àpoques dels pedrapiquers de la ciutat. Cobrava ell els diners de tots els mestres. Era qui parlava amb el notari del Consell. Era qui portava els albarans escrits de mà del mestre a les autoritats municipals. De fet, aquesta diapositiva que tenia preparada era la d'un albarà escrit de mà de Joan de Xulvi, però la foto no ha arribat a temps perquè no he pogut anar els darrers mesos a Tortosa. Bé, devia ser l'home de confiança de Joan de Xulvi, sens dubte. Era l'home de confiança de Joan de Xulvi als últims anys de la seva activitat. Però al meu pare, si el document capitular de 1459, d'acord amb el qual Pere Garçó es fa càrrec de la mestria de la catedral de Tortosa, parla de fama com a constructor d'esglésies, és que a part d'home de confiança de Joan de Xulvi devia haver fet alguna cosa més que ser el seu home de confiança. I havia d'haver fet alguna cosa més, sobretot en una cronologia que ha d'anar de 1455 a 1459. Perquè entre el 1450 i el 55 està treballant a les ordres de Xulvi, a les obres de la primera capella de la catedral i a les obres de l'Hospital de Santa Maria. Evidentment, això de fama és una fórmula retòrica, en soc plenament conscient, i també sé que hi ha molts deixebles, fins i tot familiars, fills, que fins a cert punt el càrrec de mestre major d'una catedral. Són diversos els predecessors que parlen bé dels seus deixebles quan els deixen en el càrrec. Bé, són fórmules retòriques, però les fórmules retòriques no es fan servir perquè sí. Les fórmules retòriques han de tenir algun recolzament en la realitat, per petit que sigui, i per tant, jo dubto que s'hagués fet servir aquesta fórmula en el cas d'algú que no havia construït mai res en tota la seva vida. Fer una recerca més àmplia sobre Xulvi seria un altre element que ens ajudaria a entendre la carrera de Garçó o aquesta fórmula retòrica. És a dir, estaven fent més obres Xulvi i Garçó
Xulbi sovint desapareix de Tortosa. En diverses ocasions se'l troba al regne de València, al límit amb Aragó, d'on sembla que era de Xulb o de Xulbe. Jo el tinc documentat a Vistabella, al Maestrat. L'abril del 1459, com he dit abans, apareix a Vila-real fent una visura de les obres de l'església parroquial. Bé, aquestes obres, com ja han assenyalat Arturo Zaragoza i Mercedes Gómez Ferrer, són molt interessants. Són unes obres d'una església molt interessant, desapareguda, però molt interessant. Després que Antoni Dalmau en fes la capçalera, com he comentat abans, Joan de Caritat, que és un mestre francès relacionat amb Antoni Dalmau, emprèn les obres del primer tram i el contracte és del desembre del 1457. Bé, hi havia alguna activitat al 1456 a Vila-real quan Garçó fa el capitell d'una creu a la vila? No ho sé, però em sembla que és molt probable. Em sembla que és molt probable, perquè ja sabíem que Francesc Baldomar, un altre nom majúscul de l'arquitectura valenciana del segle XV, el substitut de Dalmau al front de la catedral. Bé, ja sabíem que Baldomar, l'any 1461, havia tingut alguna relació amb l'església de Vila-real. Revisant la documentació de Vila-real per a veure si trobava Garçó, he trobat que Baldomar fa una visura abans que s'emprengui l'obra de la primera nevada a principis de 1457. És a dir, molts mesos abans que Joan de Caritat emprengui l'obra i molt pocs mesos després que Pere Garçó estigués present a la vila fent el capitell d'una creu de terme. Per tant, i és ben lògic que fos així, des d'abans de la signatura del contracte amb Joan de Caritat el 22 de desembre de 1457, s'estava estudiant la millor manera d'emprendre l'obra d'aquell edifici. I ens podem preguntar si Pere Garçó no va participar també en aquest afer d'alguna manera, si almenys no va fer una visura d'aquesta primera nevada de l'Església. I per tant, ens hem de preguntar si Garçó no va recórrer també aquests camins del nord valencià i si no es va relacionar amb l'entorn que es documenta a Vila-real en relació a l'Església, és a dir, amb Antoni Dalmau, amb Joan de Caritat, amb Joan de Sogorb, amb Jaume Pérez, Joan Alganyís, Pere de Campos, mestre a Tortosa, mestre a les obres de Vila-real el 1460. Aquí està el document de la visura de Joan de Xulbi, aquí està el document de les obres del mestratge de Pere de Campos. Aquest Pere de Campos, just abans de emprendre les obres de Vila-real, era el mestre major de Tortosa i que en abandonar el seu càrrec tortosí facilitarà l'arribada a la direcció de la fàbrica tortosina de Pere Garçó. Bé, són molts noms que són coneguts només per unes poques persones que ens interessem per l'arquitectura d'aquesta cronologia en aquesta franja central de l'antiga corona d'Aragó. Però estem parlant de tota una sèrie de mestres relativament importants en el seu context que estan en contacte més o menys estret, però estan en contacte. I m'he d'aturar en un d'aquests noms, només en un. I m'he d'aturar en un d'aquests noms perquè se li han volgut vincular les voltes d'aresta de la cartoixa de Montalegre. Estic parlant, és clar, de Francesc Baldomar. Crec que va ser Arturo Zaragoza el primer que va vincular les voltes del claustre gran de Montalegre, el que ell sempre anomena l'episodi valencià. I a partir d'aquí, Germán Chiva, en la seva tesi doctoral sobre Francesc Baldomar, ha arribat a afirmar que la intervenció de Baldomar a l'aula capitular, al refectori i al claustre de Montalegre, suposo que parla del claustre gran, que és el famós, sembla òbvia, tot i que no està documentada. Perquè no està documentada. Bé, Baldomar no està documentat, però el mateix Xiva ha documentat a Montalegre l'any 1456 el mestre Joan Ibarra, que se suposa que és el mateix que el 1481 contracta la llotja de València amb Pere Comte. Un Joan Ibarra
que arriba a Montalegre des de Vall de Crist, que és una altra cartoixa, en aquest cas valenciana, relativament propera a Vila-real, ja que està a l'actual província de Castelló. Això em cal tractar-ho. Montalegre és un assumpte molt complex i hem d'intentar discernir què és el que hi podia haver fet Garçó. Normalment s'ha dit que l'obra del Claustre Gran estava conclosa el 1448. Suposo que això ha estat així a partir d'una traducció, d'un resum, d'una història escrita en francès per un historiador cartoixà de Montalegre, Ireneu Jericot. Que bé, no aclareix res. Darrerament, a partir de la versió inèdita completa d'aquesta història, que jo encara no he pogut consultar, Francesc Espanyol ha dit que en aquest claustre en realitat encara s'hi treballava entre 1457 i 1459. Jo el que he pogut fer és anar directament a la documentació de l'Arxiu de la Corona d'Aragó i aquesta documentació genera molts dubtes. Però realment el que diu Jericot no ens ho podem saltar i, de fet, jo interpreto en aquest sentit moltes notícies, perquè tot i que la primera comanda de les columnes de Girona amb què està fet el claustre de Gran de Montalegre és del 1435, en aquest claustre clarament encara s'hi està treballant el 1451-1452. De fet, el 1452 estan clarament documentades les espigues del claustre gran, el mestre Joan Blanchard, que es paguen en aquest moment. Hi ha altres coses clares. La col·locació de les sarges serien aquests elements d'aquí. La col·locació de les sarges de la capella del capítol i del claustre de recordació, és a dir, el claustre petit, el que està al costat de l'església, comença a registrar-se el 1456 i la tasca continua els dos anys següents, però no més enllà. El claustre s'ha començat a fonamentar el 1452, llevant terra, posant pedra, però no es comença a aixecar fins més tard. Bé, totes aquestes sarges les fa un tal Genís, que uns anys més tard, a la dècada de 1460, apareix a la documentació com a mestre major de Montalegre, però el 1456 encara no. Per cert, per a facilitar les coses, hi ha diversos genisos, no són sempre la mateixa persona. Bé, els documents també hi apareix, com ha posat de manifest Xiva, que el 1456 des de Vall de Crist hi va Joan Ibarra, que pica les peces de les voltes crues, diu el document. Bé, suposo que són voltes de maó, però no es diu d'on. Els documents diuen si és del claustre de recordació, d'algun dels passadissos, del capítol, de les capelles privades, no ho indiquen. I la resta de treballadors documentats en aquesta època, quan s'especifica què fan, i no sempre és així, o treballen a l'església o treballen als contraforts del claustre. No es diu si és del gran o és del petit, però en aquesta cronologia diria que ja són els del petit. Bé, el que jo volia destacar és que entre aquests mestres, als anys 1456, 57, 58 i endavant, és a dir, a partir dels 60 ja només es parla de les obres de l'església, hi apareixen diversos lleidatans, com per exemple Joan Cordero, és un nom que, per cert, apareix al costat de Valdomar, a Sant Domènec de València. Quan desapareix de València, apareix a Lleida i després apareix a Montalegre. Diversos membres de la família Espills, Joan Saragossa, tota una sèrie de mestres que estan treballant a Lleida, justament, quina casualitat, quan Pere de Savoia, és a dir, quan Pere Garçó, també es troba a Lleida. I que després desapareixen de Lleida i apareixen aquí, a Montalegre. Tot i que els pagaments a Garçó són puntuals i comencen el 1460, hem de pensar que probablement Garçó hi treballava des d'abans. La primera referència registra un pagament de 20 dies de feina i diu que els seus mossos n'han treballat 43. Bé, és la seva gent. Potser ell no estava tots els dies a peu d'obra, però la seva gent sí, o almenys feia el treball que ell estava organitzant.
Hem de tenir present que els pagaments reflecteixen només part de l'activitat i potser ni tan sols tota l'activitat manual. Literalment es paga per moure terra i per picar pedra. La documentació de Montalegre, els llibres de comptes de Montalegre no arriben a ser ni llibres d'obra, són llibres de... i apareix de tot. Aquests llibres no reflecteixen aquella feina que, si fem servir les expressions dels capítols de la confraria de pedrapiquers de València, consisteix a traçar, a ordenar, a elegir, és a dir, a manar l'obra, a projectar l'obra, a dirigir l'obra. Això no queda reflectit en aquesta documentació. A més, excepte a Tortosa, entre el 1450, desembre, i 1455, març, i aquí també amb alguns buits, la documentació sobre Garçó és abundant, però és discontínua. I això indica la mobilitat d'un mestre d'una certa rellevància i no la presència contínua a peu d'obra o al tall de la pedrera d'un artífex que simplement ofereix força de treball i una certa habilitat manual. Aquests són els que apareixen temàticament en els comptes. Si l'any 1459, en la signatura del contracte major de la catedral de Tortosa, Garçó se'l qualifica com a famós mestre de construir esglésies, tot i que els documents que coneixem sobre Montalegre no el registren fins a la primavera següent, potser és perquè ja hi treballava, potser és perquè ja estava dirigint les obres de l'església i del sector del claustre de recordació de Montalegre. Potser la seva presència a Vila-real i a Lleida li havien donat prestigi, potser sí. Potser algun dia el trobarem documentat en una altra fàbrica. Jo això no ho dubto i penso que serà Barcelona. Però cal tenir molt en compte Montalegre, malgrat la parquedat dels documents que posseïm fins al moment. Durant molt temps s'havia considerat que el mestre de l'obra de Montalegre havia estat Joan d'Enea, que és un frare que s'està a la cartoixa entre el 1423 i el 1459, quan mor. Darrerament s'ha tendit a diluir aquesta responsabilitat perquè Joan d'Enea va jugar un paper polític i diplomàtic molt important. Bé, sense descartar absolutament una implicació personal en els treballs, sense minimitzar el paper dels frares en la definició de l'obra, als anys 50 és un frare anomenat Antoni qui està gestionant els treballs, no és el frare Joan. Bé, sense voler diluir la seva figura, he de cridar l'atenció sobre l'existència de dos Joan d'Enea a la documentació de Montalegre. I això no sé si sempre s'ha tingut en compte. Un és el frare Joan, que moltes vegades apareix com a frare Joan, no apareix Joan d'Enea. I un altre, Joan d'Enea, a qui mai s'anomena frare, continua apareixent a la documentació quan el frare ja és mort i que és la persona que apareix clarament vinculada als treballs de construcció directament amb talla de pedra i aquestes coses. Bé, és lògicament algú, dedueixo que és un esclau, probablement musulmà, que pren el nom del frare, això és molt habitual. I, per tant, Joan d'Enea potser no va ser el mestre de totes aquestes obres, com s'havia dit tradicionalment, o potser només d'algunes. L'església és massa tardana, potser. I també crec que cal eliminar del mestratge d'aquestes obres Genís, tot i que els documents clarament l'anomenen mestre major. Però els documents cal llegir-los en context i, tot i que evidentment puc equivocar, aquest mestre fa l'efecte que és, en tant que mestre major de la casa, diguem-ho així, és el paleta del monestir. Traslladat a l'actualitat i a una ciutat, seria més el cap d'una brigada municipal que l'arquitecte municipal. No és l'arquitecte a qui vas a buscar per dissenyar, per a plantejar, per a fer una obra rellevant. El mestre més important dels que participen en aquest sector, la construcció, tot i que ja dic, només documentat tres vegades i a partir del març del 1460, és Pere de Savoia, aquest famós mestre de fer esglésies, que no és un altre que Pere Garçó. I què és el més important? Ens ho diuen els salaris. Joan Ibarra, que apareix picant les voltes crues, està cobrant 2 sous i 6 diners per jornal. Genís, als anys 50, cobra per peça picada, no cobra jornal.
i quan passa a cobrar jornal cobra 3 sous i 6 diners diaris. Pere Garçó està cobrant 4 sous cada dia i té la seva gent posada a l'obra. Genís només arriba a cobrar 4 sous diaris a partir del juny del 1462, quan Garçó ja ha abandonat Montalegre i quan l'església està pràcticament acabada. A partir del 1461 s'està fent el cor de fusta. De fet, a Genís li pugen el sou quan ho demana un visitador de l'ordre que ve de fora. Per tant, no és alguna qüestió interna de l'obra. Pere Garçó de Savoia, per tant, connectat almenys a Tortosa i a Vila-real, amb l'entorn valencià que reflecteix a les voltes arestades de Montalegre. Qui sap si viatjat a València o a Vallecrist? Present també a Lleida en el mateix moment en què la Seu Vella com a treballadors, ve part de la força de treball que està present al cenobi del Maresme. Aquest mestre, Pere de Savoia, va haver de tenir un paper de primer ordre, almenys en l'erecció de l'Església i probablement també del claustre de recordació, del refectori i de l'aula capitular de Montalegre. Per això, al meu parer, l'any 1459, està en actiu en totes aquestes obres. Per això, el 1459 podia ser considerat un famós mestre d'esglésies i per això el 1459 se'l podia posar al front d'una fàbrica catedralícia prou rellevant com és la de Tortosa. Bé, i fins aquí la meva intervenció una mica accidentada del dia d'avui. Si teniu alguna pregunta, no sé si s'han de fer ara o després, però en tot cas que siguin fàcils. Bé, jo, perdona, Jacobo, que intervingui. Agrair-te, lògicament, aquesta brillant lliçó. Potser per als que s'han incorporat més tard han pensat, bé, això no és el programa que estava previst, s'ha hagut d'alterar per qüestions tècniques, però la veritat és que en el grup de recerca Magnàs tenim la sort de tenir el Jacobo i que el Jacobo Vidal sigui Jacobo Vidal. I ja hem vist en una situació en la que els dos ponents que estaven previstos per a la tarda d'avui, doncs per un motiu o un altre no han pogut fer la seva intervenció en el moment que pertocava, doncs el Jacobo, com si fos un mag, es treu de la xistera doncs una presentació doncs, que ja la tenia preparada i bé, doncs ha improvisat, suposo que ens ha donat una lliçó, diguem-ne, extraordinària, no només de Pere Garçó, d'aquesta trajectòria professional, de la identificació amb aquest Pere de Savoia, com ha anat remarcant, sinó també vinculant-lo, ell i els membres dels seus col·laboradors, doncs, amb una infinitat d'obres. Si els sembla, ara donarem pas a la intervenció de l'Àngel Fuentes, que per sort doncs, hem pogut resoldre-ho, i deixarem les preguntes que puguin haver-hi per al final. Jacobo, si et sembla, ho fem d'aquesta manera, perquè com ja hem començat tot plegat doncs, molt més tard del previst, doncs d'aquesta forma no li traurem temps a l'Àngel Fuentes. Àngel, jo ara te compartiré tu arxivo, voy a compartir-lo ara, luego tú solo pues, tendrás que ir pasando a través de la flechita adelante, pero me propongo primero, lógicamente, pues a presentarte. Ángel Fuentes es profesor sustituto interino de la Universidad de Córdoba y colaborador honorífico del Departamento de Historia del Arte de la Universidad Complutense de Madrid. Además de participar en diversos grupos de investigación dedicados al estudio interdisciplinar de la cultura visual de la Edad Media, como Ius Illuminatum de la Universidad de Nova de Lisboa o Arquimet Arquitectura, e integración de las artes en la Edad Media de la Universidad Complutense de Madrid. Es igualmente miembro del proyecto Al-ACMES, al Andalus Arte, Ciencia y Contextos, en un Mediterráneo abierto. Y a lo largo de sus investigaciones ha ampliado su formación con estancias becadas en instituciones tan arraigadas como el de Warburg Institute de Londres, la Universidad de Nova de Lisboa, o el Instituto Nacional de Histoire de l'Art de París.
Sus principales líneas de investigación se centran en la construcción de las identidades y las narrativas a través del arte, el estudio de los monasterios bajo medievales en tanto que espacios de memoria, así como el análisis interdisciplinar de los documentos iluminados en la Corona de Castilla. Lo presento como doctor, doctor Ángel Fuentes Ortiz, un doctor Nobel, pues defendió su tesis doctoral el pasado mes de enero, con un trabajo espléndido, bueno, lo digo a sabiendas, pero a sabiendas no personal, sino por indicación en este caso del doctor Joan Domenge, que fue miembro de su tribunal evaluador, con una tesis magnífica sobre los monasterios jerónimos en la Castilla Trastámara entre 1373 y 1474. Sin más preámbulos, te doy la palabra, Ángel, tú mismo. ¿Me escucháis? Seguimos bien, Ángel. Adelante. Perfecto. Nada, primero de todo, muchísimas gracias, Tony, por las palabras, a Joan, a todos los organizadores de estos seminarios tan interesantes y que tanto nos ayudan a abrir mentes y a conectar realidades que muchas veces nos pasan desapercibidas. Bueno, mi intervención, un poco en la línea de las intervenciones que ya hicieron en seminarios pasados las profesoras Elena Paulino y Maite Chicote, viene a completar un poco esta trilogía de los arquitectos estrella de Castilla, que han sido considerados siempre como casi arquitectos estrella, que bueno, serían los Colonia, Juan Guas y, en este caso, la dinastía de los Cueva. Bueno, también agradecer que me hayáis permitido tratar este tema, precisamente un tema que he tratado someramente en la tesis y que todavía se encuentra en un work in progress y que en el día de hoy voy a articular, bueno, en torno a las trayectorias de los miembros de esta dinastía, principalmente de los dos hermanos Anequín y Egas Cueman, y también en torno a algunas reflexiones, reflexiones en torno a los talleres, en torno a la introducción de vanguardia, de qué se puede considerar como introducción de vanguardia, y también en cuanto a la introducción de otro tipo de vanguardias que no tienen que ver solo con las formas, sino también con el uso de espacios y de concepción de espacios y de nuevas devociones para estos espacios. No veo el... No veo la presentación, no sé si es que ha pasado algo. Ahora, ahora sí, gracias. Vale. Bien, como os decía primero, bueno, y al igual que ocurría también con los arquitectos de los que nos hablaron las profesoras Paulino y Chicote, nos encontramos ante enfoques y desenfoques historiográficos que se han creado dando en ocasiones lugar a mitos. Unos mitos que se han perpetuado en gran medida hasta nuestros días y que se están revisando actualmente, pero que conviene que pongamos el ojo precisamente en estos desenfoques. La historia de la historiografía sobre los Cueman, bueno, puede remontarse hasta Cean Bermúdez y el famoso diccionario histórico, en el cual nos dice ya, por allá por 1800, que nos encontramos ante dos personajes, uno que es Egas, el maestre escultor, y que tiene un hermano que es Anequín Egas de Bruselas. Ahora veremos lo importante también que es la terminología a la hora de discernir los verdaderos nombres de estos personajes. Bueno, Cean Bermúdez nos hablaba de que trabajaba en la Puerta de los Leones, Egas Cueman, y que había trabajado en 1507 tasando unos escudos de armas. Esto ya veremos que es imposible porque para 1507, con toda seguridad, Egas Cueman estaba ya muerto. Va a ser más o menos ya a principios del siglo XX cuando personajes de la talla de Elías Tormo o Emil Berthaud nos van a hablar más profundamente, sobre todo, de la figura de Egas Cueman.
Pero nos van a hablar de la figura de Gascoigne de alguna manera confundiéndola con la de su hermano en ocasiones, su hermano Anakin. Y por eso nos van a hablar en ocasiones de la escuela de Anakin Egas, intentando diferenciar con ello algunas obras que en realidad no quedaba claro a quién pertenecían y que ellos mismos confundían estos personajes. Va a ser precisamente con el descubrimiento en 1912 de la documentación relativa al encargo que se le hizo a Gascoigne en Guadalupe para varios sepulcros, el sepulcro de los Velascos, ahora los veremos todos, con el descubrimiento de estos contratos se van a fijar las personalidades definitivamente. Es decir, por una parte nos vamos a encontrar con este maestro Egas Cueman, que va a ser el escultor, y por otra parte, el hermano Anakin, que va a ser el arquitecto. Aunque, después de esto, nos vamos a encontrar con que otro autor, también tan célebre como Wede, va a proponer una teoría que va a volver a los inicios, diciendo que Anakin de Egas Cueman, es decir, Anakin de Bruselas y Egas Cueman, son la misma persona, de nuevo. Es una teoría que hoy día no se sostiene, pero que ha contribuido o que contribuyó durante un tiempo a perseverar en esta confusión de que los hermanos en realidad eran la misma persona, porque, como veremos, no siempre firmaban igual y estos nombres daban lugar a equívoco. Quien finalmente ya va a establecer lo que conocemos hasta nuestros días, o prácticamente lo que la historiografía tradicional ha mantenido hasta nuestros días, va a ser José María de Azcárate. En su tesis, que después fue plasmada en varias publicaciones, quizá una de las más importantes es esta arquitectura gótica del siglo XV y XVI, nos va a decir que nos encontramos entre dos personajes muy importantes que trabajaron en la diócesis de Toledo, que trabajaron específicamente en la Catedral de Toledo, y nos va a decir concretamente que nos encontramos ante Anakin de Bruselas y Egas Cueman, su inseparable colaborador para la labor de la escultura. Y además se nos va a decir que son unos de los introductores del estilo flamígero en Castilla. Como digo, esto es una propuesta que se va a mantener durante muchísimo tiempo. Y, de hecho, si vamos incluso a los libros de texto de hoy, nos vamos a encontrar con que se sigue hablando de estos Cueman como unos de los introductores del flamígero en Castilla. Sin embargo, como se puede ver, bueno, esto es de lo que hablaba antes. Se hablaba de que los introductores del flamígero, del tardo gótico, en la corona de Castilla serían los Cueman, en la parte central, en la parte toledana, y los Colonia, en la parte del norte, de los que nos habló Elena Paulín. Pero bueno, hoy día ya sabemos que este panorama, sobre todo tras las últimas investigaciones de Amalia Yuste, de Javier Ibáñez, de Zaragoza, de un montón de gente que está volviendo sobre los inicios del flamígero, pues nos hemos dado cuenta de que en realidad el flamígero no había entrado con los Cueman y los Colonia en los años 40 y 50 del siglo XV, sino que era bastante anterior esta penetración de las últimas formas del tardo gótico, y así encontramos a figuras como Isambard en la capilla del Contador Saldaña, encontramos a Pedro Jalopa en la diócesis de Palencia trabajando para Sancho de Rojas, como bien han estudiado en estos casos Javier Ibáñez y otros, y también los últimos estudios que he llevado a cabo pues nos han llevado a ver cómo también algunos de los inicios del flamígero, en ocasiones relacionados con estos autores que trabajaban para Sancho de Rojas, podemos encontrar también estos inicios del flamígero en lugares como el monasterio de Fres del Val, en Burgos, o en esta magnífica fachada del monasterio de Guadalupe, que hasta ahora se pensaba que era una reconstrucción y que parece ser que responde a los modelos originales del primer cuarto del siglo XV. Entonces, si realmente los Cueman no fueron los introductores del estilo flamígero en Castilla, ¿en qué lugar nos deja a estos autores y
cómo podemos clarificar realmente su trayectoria y ver cuál fue su importancia en el desarrollo del tardo gótico en Castilla. Pues bien, para ello lo que vamos a hacer es un poco analizar la trayectoria de cada uno de los dos, de estos iniciadores de una dinastía de constructores. Bueno, iniciadores no lo sabemos, porque lo que sí sabemos es que los Koeman eran una familia originaria de Bruselas. Y sabemos precisamente que en Bruselas, gracias a un libro de cuentas que se conserva entre 1300 y 1500, 1350 y 1500, había muchos de estos personajes que se apellidaban Koeman. Anakin firmaba siempre como Anakin de Bruselas, en Castilla. Sin embargo, Egas Koeman nunca o casi nunca firmó como Egas de Bruselas. Esto nos da a entender que el verdadero apellido de la familia, como digo, era Koeman. Pero claro, Koeman tenía muchas formas. Como digo, gracias a esta lista del gremio de pedreros que conocemos, sabemos que había una dinastía de constructores que firmaban con el apellido Koeman, Koeman o Koeman, que en ocasiones no aparece con el mismo nombre porque encontramos que personajes como Jan Koeman en algunas partes de la lista ha firmado como Jan de Mol. Esto no sabemos por qué, pero sí sabemos que los mismos personajes en ocasiones firmaban con diferente nombre. Claro, teniendo en cuenta que en la primera mitad del siglo XV encontramos estos Koeman en Bruselas, trabajando para el gremio de pedreros, entalladores de Bruselas, pues se ha llegado a proponer que, en realidad, Egas fuese la castellanización de un tal Giglis, Koeman, y que Anakin fuese la castellanización de Jan Koeman. Pero estas proposiciones, que vienen un poco de la mano de las investigaciones de Amalia Juste, bueno, son muy interesantes, pero ella misma reconoce que es muy difícil identificar a personajes concretos con estos Koeman de Bruselas que encontramos en el castillo. Vamos a empezar mirando un poco la trayectoria de Egas Koeman. La primera vez que lo encontramos es en 1448, que lo encontramos documentado, trabajando en como... de Anakin de Bruselas, no de Egas Koeman. Es que me he confundido. Anakin de Bruselas, la primera vez que lo encontramos, es trabajando en 1448 en las obras de la torre de la Catedral de Toledo, como maestro mayor de obras, además. No sería toda la torre la que construiría él, porque sería una obra que habría iniciado bastantes años antes el maestro Alvar Martínez, pero sí sabemos que él debió coronar la torre realizando el remate de la parte de arriba, el remate octogonal. Un remate que ha llevado a las investigadoras Dorte Heim y Amalia Juste también a sugerir que se encontraría en línea con todas estas torres de Brabante, una idea que ya habían sugerido antes, pero que en realidad hoy sabemos, gracias a estas investigaciones, que no se trataría de un fenómeno que imitase a las torres de Brabante, sino que por el contrario se estaba construyendo a la vez que torres de Brabante como esta del Ayuntamiento de Bruselas. Después, vaya, la verdad es que creo que hay un problema con las fuentes que no se han fijado. Bueno, espero que se puedan leer, más o menos. Se ha propuesto, generalmente, también que Anakin de Bruselas, entre sus primeros trabajos en Toledo, estaría la capilla de Álvaro de Luna. Porque, bueno, como es maestro de obras, maestro mayor de la Catedral de Toledo a partir de 1448, pues se ha sugerido que él la podría... haber ayudado o participado en su construcción. Hoy sabemos que, en realidad, el que es el candidato más probable para haber realizado la magnífica capilla de Santiago en la Catedral de Toledo no es otro que Pedro Jalopa, uno de estos que hoy sí consideramos como de los primeros que trajeron el lenguaje del flamígero a Castilla. De hecho, encontramos un contrato de arrendamiento en 1435 en el que aparece Pedro Jalopa en Toledo y en 1438 se le menciona como maestro de la capilla del Condestable. Además, entre 1442 y 1450 sabemos que va a seguir siendo residente en Toledo.
Y como intuimos que para finales de los 40 la capilla de Santiago ya estaría seguramente construida, es muy improbable que Anakin de Bruselas realmente llegase a trabajar aquí, aunque fuese maestro de obras a partir de 1448. Donde sí tenemos documentado a Anakin de Bruselas es en la sillería del coro de la Catedral de Cuenca. Un encargo que les hace el obispo Lope de Barrientos a él y a su hermano, Egas Cueman, y cuyo contrato firmado conservamos datado el 6 de marzo de 1454. Sabemos también por otros documentos que fue finalizada en 1457. No es esta sillería que estamos viendo en la foto, ahora después volveremos sobre el tema de la sillería cuando hablemos de Egas Cueman, pero es interesante saber que en 1454 estaban trabajando para el obispo Lope de Barrientos, porque precisamente en el mismo testamento de Lope de Barrientos encontramos que Anakin de Bruselas estaba trabajando o había trabajado en unos bultos en la ciudad de Ávila, probablemente serían unos bultos funerarios para la propia catedral de Ávila, que el obispo se obligaba a pagar. Precisamente por esta relación entre Anakin de Bruselas, Egas Cueman y Lope de Barrientos, en sus primeros años o en torno al año 1454, se ha atribuido a Egas Cueman y a Anakin de Bruselas la realización de la propia capilla funeraria de Lope de Barrientos en el hospital de Medina del Campo. Quizá la obra donde mejor podemos ver esta mano de Anakin de Bruselas, y una de las pocas en las que realmente estamos seguros que intervino, por lo menos en la distribución, es en la Puerta de los Leones, de la Catedral de Toledo. Sabemos por la documentación que el 21 de febrero de 1452 ya se está sacando piedra de la cantera, todo ello organizado por Anakin de Bruselas en calidad de maestro mayor. En 1454 se abren los cimientos, en 1459 ya debería estar prácticamente finalizada, porque se nos dice que se había llegado al lazo y al espejo, no sabemos si se refería exactamente al rosetón, quizá podría ser, y sabemos que en 1463 se entregan algunas esculturas que faltaban y en 1466 aún se continúa reparando algunas cosas, de lo que se deduce que habría algunos problemas durante la construcción. Es muy interesante el tema de la Puerta de los Leones, precisamente porque en él vemos cómo van trabajando los diferentes autores que están al servicio o bajo la dirección de Anakin de Bruselas. En 1463, por ejemplo, encontramos a Juan Alemán, un maestro foráneo encargado de hacer imágenes e historias de piedra para la dicha iglesia. También encontramos a su propio hermano, Egas Cueman, trabajando, haciendo las figuras de algunos apóstoles, y a Francisco de las Cuevas, que se le paga por hacer la figura de un apóstol. Como digo, es interesante porque encontramos a unos maestros que están encargados de hacer las escenas figurativas y otros que están encargados de tallar los tabernáculos, como por ejemplo Alonso Ferrández de Liébana, Juan de Villalobos o Francisco de Godios, al que se le paga por retocar una historia en concreto. Como digo, es interesante porque nos encontramos, por una parte, a maestros foráneos que están trabajando en su mayoría en la parte figurativa y a otros maestros que no son foráneos, que están trabajando en la parte más rutinaria, podríamos decir. Como digo, esto nos habla muy bien de cómo estaba estructurado el taller. Tenemos diferentes maestros con distintas responsabilidades, tenemos diferenciación entre los maestros pedreros, de entre los cuales los más hábiles se dedican a la obra menuda, tenemos maestros pedreros entalladores, tenemos maestros imaginarios y, bueno, tenemos más cosas, pero como se ha traspapelado con el cambio del PowerPoint, porque no se ve la parte de abajo, no sé si... A ver... No. Vale, bueno, pero nos da... Ángel,
Ángel, perdona, sí, Sí. al haber adaptado, supongo que habías utilizado algún tipo de fuente que yo no debo tener instalada en mi ordenador y entonces al Ah. pasarlo no se te ve. Nada, nada, no te preocupes. Más o menos la información esencial está. Pero más allá de esta organización del taller, no, lo que nos interesa también es la propia configuración espacial de la puerta y la propia configuración iconográfica de esta puerta. Y es que resulta algo extremadamente novedoso, porque se trata de un programa dinámico. Esto es, se ha organizado en torno a una portada de carácter arquitectónico en la cual se han incluido algunas imágenes que, como podemos ver en las partes que están señaladas, nos representan a las Marías, ¿no?, con los tarros de unción y a Simón de Arimatea. Ya el profesor Felipe Pereda sugirió hace tiempo que se trataría de una forma de escenografiar el Santo Sepulcro y, sobre todo, cuando estos personajes acuden ante el Santo Sepulcro y este Santo Sepulcro aparece como un sepulcro vacío. De hecho, si observásemos esta puerta desde unos metros atrás y la viésemos con las puertas abiertas, con la oscuridad que normalmente suele reinar en esta parte del templo, pues parecería realmente que nos encontramos ante unas figuras que se encuentran ante la propia tumba de Cristo vacía. Y digo que se trata de un programa dinámico porque en la parte interior es en la que nos encontramos a Cristo resucitado. Es decir, es el propio espectador el que activamente, al traspasar el umbral de la puerta, hace que el programa tome sentido y se inserta en la propia narración de los evangelios, viendo cómo Cristo resucita ante él. Y esto no es casual, porque, como también sugirió Felipe Pereda, esta puerta en realidad es una portada funeraria, en la cual los arcosolios iban o debían estar destinados a funcionar como sepulcros. Ahora funcionan como sepulcros, pero de hecho tardó casi un siglo en que fuesen utilizados como sepulcros. Pero, como digo, se trata de un espacio y un programa iconográfico que es dinámico. Y esto representa, en cierta manera, una novedad. Vaya, aquí se han superpuesto dos imágenes. Me temo que se van a superponer las imágenes, porque había una y la animación hacía que saliese otra delante. Sí, perdona otra vez Ángel, cuando al compartir un archivo directamente en esta Sí. plataforma, bueno, esto no sabía que tenías animaciones, entonces Vale, no quedan pasa nada. anuladas las animaciones. Vale, no pasa nada. Hacia 1466 sabemos que Anequín de Bruselas participó en otra capilla funeraria, en este caso la de el maestre de Santiago, Pedro Girón, en el monasterio de Calatrava la Nueva. De hecho, sabemos que mientras estaba haciendo esta obra en Calatrava la Nueva, hubo una ausencia en las obras de la maestría de Toledo, concretamente entre 1466 y 1469. De esta capilla, que no se conserva, y había mostrado una imagen que bueno, no sale, pero solo se ve el espacio, y en ella sabemos que había hecho un bulto, que se debería parecer a este que encontramos en el bulto funerario de Carlos III de Navarra y su mujer en la Catedral de Pamplona. Unos monumentos que pueden remitir incluso a la obra de Schlüter para Felipe el Atrevido. Es decir, estamos hablando de unos modelos que ya estaban funcionando a principios del siglo XV. Con lo cual, no podemos decir que se tratasen de vanguardia estrictamente, sino más bien de un modelo que remitía a unos espacios funerarios de prestigio, como era este de el rey Carlos de Navarra. Entre otras atribuciones que tenemos para Anequín de Bruselas, estas no documentadas, tenemos, por ejemplo, la capilla bautismal de la Catedral de Toledo, que se ha atribuido normalmente a Anequín de Bruselas porque
tiene los escudos de Juan de Cerezuela, del arzobispo Juan de Cerezuela. El problema es que Juan de Cerezuela, su arzobispado va de 1434 a 1442, y a Anequín de Bruselas no le tenemos documentado, aunque podamos sospechar que algún año antes ya estuviese allí, hasta 1448. Con lo cual, quizás sea difícil que esta capilla pertenezca a Anequín de Bruselas y habría que buscar, a lo mejor, a otros autores anteriores para ella. También se le han atribuido, esta vez sí, con algo más de razón, quizá, las tracerías de la capilla de San Pedro en la Catedral de Toledo. Unas claraboyas que se añadieron hacia 1448, y como es cierto que en este momento sabemos que era el maestro de obras de la catedral, pues se ha pensado que podía haber intervenido en estas ventanas. Y luego llegan otras atribuciones que en realidad, bueno, están ahí, pero tampoco puede decirse que tengan una fundamentación demasiado exhaustiva, como por ejemplo se le ha atribuido también la reconstrucción del castillo-palacio de Álvaro de Luna en Escalona entre 1440 y 1445. Se le han atribuido también los sepulcros de los Pacheco en la Colegiata de Belmonte. Claro, todo esto en base a que, como había trabajado para Pedro Girón, y Pedro Girón era hermano de Juan Pacheco, que era el que estaba organizando este espacio funerario en Belmonte, pues bueno, se establecen líneas y se dice, bueno, pues como se trata de una obra novedosa, o bueno, no novedosa, pero de calidad, pues se piensa en atribuirlo a estos arquitectos. Y de la misma manera, una vez asociado Pedro Girón con Belmonte y Belmonte con Juan Pacheco, pues también se le han atribuido intervenciones en el propio castillo de Belmonte. Unas atribuciones que yo creo que no pasan de la mera especulación, en realidad. En cuanto a Egas Cueman, como podéis ver, en realidad es muy poco lo que sabemos tanto de Anequín de Bruselas como de Egas Cueman. Sobre Egas Cueman sabemos que, bueno, sugiere Lorne Campbell que podía haberse formado en el taller de Roger van der Weyden. Un taller que no solo era de pintura, sino también de escultura. Y, bueno, yo estoy de acuerdo con esta hipótesis porque, de hecho, según voy investigando más, me voy dando cuenta de que, con casi toda seguridad, si no formó parte del taller de Roger van der Weyden, Egas Cueman al menos tuvo que conocer muy bien los entresijos de la obra e incluso tener copias de sus pinturas más tempranas que habría traído con él a la hora de venir a Castilla. En cuanto a la obra documentada de Egas Cueman, pues sabemos que estaba trabajando en la Puerta de los Leones en 1453 y se ha sugerido que, puesto que su hermano estaba trabajando en los años anteriores en la torre de la Catedral de Toledo, pues este también podría haber intervenido. Pero bueno, esto es una atribución también. Donde sí sabemos que intervino, al igual que intervino Anequín, fue precisamente en esta sillería del coro de la Catedral de Cuenca, que sabemos que estaba firmado el contrato el 6 de marzo de 1454 y que en 1457 ya estaba tasado, con lo cual se ha de entender que en 1457 ya estaba terminada. Pero nos encontramos con un enigma en esta sillería, y es que realmente, como ya señaló Gemma Palomo, lo que nos encontramos lo que nos encontramos en esta sillería no se corresponde en absoluto con el estilo de Egas Cueman, ni de Anequín de Bruselas, lo poco que conocemos, en absoluto. Y de hecho, la propia Gemma Palomo descubrió que en realidad la sillería que hoy conservamos en Cuenca fue reemplazada en 1479 por un maestro llamado Lorenzo. Y claro, podríamos pensar, si la sillería estaba terminada en 1457, ¿por qué hubo que sustituirla en 1479, tan solo 20 años después? Pues como veremos, esto nos va a hablar, y no muy bien, de la forma que tenía de trabajar el taller de Anequín y Egas Cueman. Y es que, tal y como hemos investigado María Teresa Chicote y yo, resulta que hoy sabemos que el capítulo de Cuenca se quejó de que, antes de comenzar la sillería, de que la madera estaba verde.
en 1454. Se quejaban de que la madera estaba verde, pero sin embargo, Egas, Cueman, les dijo que, bueno, que no pasaba nada, que él iba a comenzar a desbastar la madera y que todo iba a salir muy bien y que en el caso de que hubiese algún daño en el futuro, que él se obligaba a pagar cualquier reparación en la obra, obligándose con sus propios bienes. Claro, hasta ahora se pensaba que esta sillería de Cuenca, de los hermanos Cueman, había desaparecido y que lo único que llevábamos era la sillería del maestro Lorenzo. Pero gracias a esta última investigación de la que os hablaba, que he realizado con María Teresa Chicote, hemos podido identificar algunas partes de la sillería, no las partes que están en los sitios más visibles, pero que se corresponderían con el estilo, más o menos, de Anequín de Bruselas y de Egas Cueman, y que además presentan una peculiaridad frente al resto de la sillería. Y es que, como se puede ver en esta imagen de la izquierda, se encuentran absolutamente en un estado deplorable estas planchas, teniendo prácticamente la misma edad que las que se encuentran a su lado y que se encuentran en bastante mejor estado de conservación. Esto nos ha llevado a pensar que se trataría de estos estalos originales realizados por Anequín y Egas Cueman, pero realizados mientras la madera estaba verde, algo que provocaría que con el tiempo esta madera se agrietase y acabase derivando en que hubiese que sustituir los estalos por estos estalos realizados ya de manera figurativa por el maestro Lorenzo. Pero entre estos restos también hemos encontrado otra figura que podría pertenecer perfectamente a Egas Cueman o a Anequín de Bruselas y que tampoco se corresponde con el resto de la sillería del maestro Lorenzo. Y que además nos vuelve a hablar de estos modelos utilizados en el taller de Van der Weyden, al cual probablemente Egas Cueman participó. Se trataría de este San Pedro, que sería la única muestra figurativa que sobreviviría de la sillería original. También hemos hecho una propuesta de reconstrucción de cómo sería esta sillería, que tendría algunos estalos, perdón, algunas misericordias que también estarían diseñadas por Egas Cueman y Anequín de Bruselas, como esta, que nos puede recordar al capitel del Sculptstoel, en este dibujo del Metropolitan Museum, hecho por el taller de Roger van der Weyden, y que luciría de una forma parecida a esto que vemos aquí. Hemos utilizado para hacer esta reconstrucción algunas partes del coro de la Catedral de Palencia, que seguro que muchos de vosotros reconoceréis, pero para hacernos una idea, sí que debió tener un aspecto similar a este, la sillería original realizada por Anequín y Egas Cueman para el coro de Cuenca. Como decía antes, vista esta asociación, en sus primeros años y con el obispo Lope de Barrientos, cuando era obispo de Cuenca, entre Anequín y Egas Cueman, pues se ha decidido también atribuir a Egas Cueman, en concreto, esta figura hecha para la capilla funeraria del propio Lope de Barrientos. Lo que sí sabemos seguro es, como decía antes, que Egas Cueman estuvo trabajando en la Puerta de los Leones entre 1452 y 1466. De hecho, se le paga por la imagen de tres apóstoles, que quizá podrían ser estos. Y donde sí le tenemos documentado, gracias al trabajo de los padres Ignacio Rubio y el padre Acemel, que lo publicaron a principios del siglo XX, es la capilla funeraria de Gonzalo de Illescas, que realizó entre 1458 y 1460. El último estudio en el que he trabajado, bueno, que ya publiqué hace unos años, atribuía toda la capilla, no solo la escultura, a Egas Cueman. De hecho, el propio contrato funerario de Gonzalo de Illescas dice que él quiere que le hagan unos arcos e obras a modo de una capilla. Y se trata, una vez más, de un programa que ha diseñado Egas Cueman con un carácter dinámico. Y es que en este caso venía dada por por las propias condiciones del monasterio de Guadalupe en el que fue realizada. Y es que Gonzalo de Illescas era un obispo jerónimo y vivió toda su vida como monje jerónimo, incluso cuando era obispo.
Y a los monjes jerónimos no se les permitía ser enterrados en las iglesias, ¿no? Sino que se les obligaba, como con el resto de los monjes, a ser enterrados en el claustro. Gonzalo de Illescas consiguió, a través de esta pequeña treta visual, enterrarse justo en esta esquina, que era la que unía el claustro con la iglesia, y de esta manera, cuando la puerta estaba abierta, nos daba la sensación de que la capilla, en realidad, era una de las capillas de la iglesia. Es decir, se volvió a concebir como un programa dinámico para ser visto desde dentro de la iglesia y después desde el claustro. Y esto es muy importante porque nos va a hablar también, como nos hablaba en la Puerta de los Leones de Toledo, de estos espacios cambiantes que van cambiando y se van activando según el espectador va transitando de un lado a otro. Y es que, como, bueno, como señalaba al principio, la decoración que corrió parte del propio Egas Cueman, preveía que la parte de la portada que daba a la iglesia tuviese una Santa Ana, un San Joaquín con un libro, una Santa Ana que se señala a sí misma como madre de la Virgen María y una Virgen con niño. Se trata esto de un programa iconográfico que, situado justo en este punto, desde luego nos hace sospechar que si tenemos en cuenta que esta portada estaba muy ricamente ornamentada y probablemente con oro, en realidad no fuese otra cosa que un trasunto de la puerta dorada, del abrazo ante la puerta dorada entre Joaquín y Santa Ana, los padres de la Virgen, como ya se había hecho, o bueno, ya se haría años después, en el retablo de Santa Ana de la Catedral de Burgos por Gil de Siloe. Y digo que se trataría de un programa iconográfico dinámico, porque una vez abiertas las puertas y visto este mensaje, que se debe considerar inmaculista, al ser el abrazo ante la puerta dorada, que es un trasunto de la Inmaculada Concepción, dentro de la capilla, es decir, sobre el sepulcro del propio Gonzalo de Illescas, se encontraría esta imagen de una virgen apocalíptica, que también había desaparecido, identifiqué hace unos años, en el propio coro del monasterio de Guadalupe, y que coronaría, junto con ángeles, algunos de ellos probablemente en sus ropajes portarían los escudos del obispo, y nos hablaría otra vez más de estas representaciones de la Inmaculada Concepción en un momento en el que la Inmaculada Concepción todavía no tenía una iconografía fijada. Es decir, nos encontraríamos el abrazo ante la puerta dorada en la parte de fuera y una vez penetrásemos en el claustro nos encontraríamos con esta Inmaculada Concepción. Bueno, aquí había hecho una especie de reconstrucción, que no ha quedado muy bien porque se ha fijado, pero bueno, sería una cosa así, con el sepulcro, la Virgen y los ángeles alrededor, las tracerías y el resto de la capilla. Claro, ¿cuál fue el problema de este monumento? Que estaba cuajado de las armerías, de los escudos del obispo Illescas, que se mostraba así, aunque en el claustro, a la manera de un benefactor secular. Y esto pues no cuadraba muy bien con el ideario de la Orden de San Jerónimo, que se suponía una orden de ascetas absolutos. Esto fue lo que probablemente provocó que tan solo 10 o 15 años después de la finalización del sepulcro por parte de Egas Cueman y de toda la capilla, pues se acabase desplazando los ángeles y la Virgen y todo lo que estuviese en la parte de arriba, que aparecen en el contrato de Egas Cueman, hasta otro sitio para mitigar esta imagen de poder que se había creado Gonzalo de Illescas. Bueno, otra de las cosas que es muy interesante y que ha sacado a la luz la investigadora Amalia Yuste en los últimos años es precisamente que Egas Cueman actuó como maestro mayor de la Catedral de Toledo entre 1466 y 1469. Quizá compartiendo la maestría con Anequín, pero aparece así en los libros de obras e incluso en el contrato de en un contrato que se le hizo en Guadalupe para el sepulcro de los Velasco Cuadros, se le conoce como Egas Cueman, maestro mayor de la Iglesia de Toledo. Es decir, no cabe duda de que Egas Cueman trabajó como maestro mayor
de la Catedral de Toledo, al menos entre 1466 y 1469. Finalmente, una de las últimas obras de Egas Cuéman sería la que se le volvió a encargar en el monasterio de Guadalupe para reformular, esta vez no para construir, sino para reformular la capilla funeraria de los Velasco Cuadros. La primera noticia es de 1466 y sabemos que estaría finalizada más o menos hacia 1476, es decir, se tardaría un decenio en terminarla. Y sería esta que tenemos en pantalla. Y resulta especialmente interesante, como digo, porque de ella hemos conservado las trazas originales que Egas Cuéman debió enseñar a Alonso de Velasco antes de realizar el proyecto. Y en ella vemos cómo tenía previsto adornar la bóveda, cómo tenía previsto también situar una reja, que hoy en día se encuentra desplazada, y el resto de cosas de la capilla. Otras esculturas. Aquí tenemos las firmas de Egas Cuéman, es decir, son dibujos, pero muestras que eran vinculantes, por eso están firmadas. Y también tenemos este dibujo que nos representa un primer estadio, que fue el que se debió pensar en primera instancia para el sepulcro de Alonso de Velasco, pero que sabemos que no se llevó a cabo, o no se llevó a cabo exactamente de la misma manera, sino que finalmente se decidió cambiar esta figura yacente de Alonso de Velasco, por las figuras de Alonso de Velasco e Isabel de Cuadros, su mujer, de manera orante, ante el altar. Por supuesto, todas estas figuras de la capilla de los Velasco nos remiten de nuevo hacia el taller de Van der Weyden y a estas figuras, a estas iconografías que ya estaban establecidas por Weyden antes de que Egas Cuéman viniese a Castilla. Pero es que también a Egas Cuéman se le encargó la policromía de la capilla y esta incluía, aunque no aparezca en el contrato, todo este friso pintado que nos muestra un coro pétreo en trampantojo y, claro, desde luego ya tendrían... Ya tendrían práctica en realizar este tipo de obras porque, como sabemos, ya habían trabajado en el coro de la Catedral de Cuenca. Y se podría poner, de hecho, esta manera de realizar estos coros en trampantojo con escudos en la parte de las sillas, con, por ejemplo, estas ceremonias caballerescas que se realizaban en Bélgica, en la actual Bélgica, relacionadas con las órdenes de caballería, como la propia Orden del Toisón de Oro, en la que sabremos que se realizaban sesiones en las cuales a los difuntos se les representaba por los escudos que se ponían sobre sus asientos. En todo caso, se trata, como ya han señalado autores como David Chao o Teresa Pérez Higuera, de un escenario muy novedoso. No será quizás la primera vez en la que aparecen figuras orantes en Castilla, pero sí, desde luego, se trata de una escenografía en la cual se ha dispuesto a los finados como si fuesen asistentes a la rememoración de su propio programa memorial, con una puerta en la parte de atrás que nos subraya esta condición casi de palco de este sepulcro y que nos habla desde luego de las nuevas narrativas que se establecen a través de la devoción moderna, que sin duda eran prácticas que Egas Cuéman debía conocer. Finalmente, también Egas Cuéman realiza otro sepulcro en el monasterio de Guadalupe en 1478, el de Fernando Álvarez de Meneses, el padre del obispo de Zamora, que manda hacer aquí la sepultura para su padre, que se encontraría en esta zona, pero que se perdió en una reforma del siglo XVIII. Y también, ya en sus últimos días, se le encarga a Egas Cuéman, junto con Juan Guas, el encargo de San Juan de los Reyes, entre 1479 y 1495. Y se le nombra maestro mayor, de hecho, junto a Juan Guas. Siempre, como con esta dicotomía ya establecida desde tiempos de Azcárate,
Bueno, se había atribuido a Egas Cueman la parte de la decoración de San Juan de los Reyes, la parte escultórica, y a Juan Guas la parte arquitectónica. Perdón. Pero, en realidad, cuando nos vamos al documento o a los pocos documentos en los que en realidad se nos habla de Egas Cueman y de Juan Guas como maestros mayores de las obras, no se hace ninguna distinción. Y, además, algo que es muy significativo, es que se nombra primero al maestre Egas y después a Juan Guas. Y esto no es casualidad. Normalmente, en estos contratos, se solía poner primero a la persona que tenía mayor entidad. Se ha atribuido también la intervención de Egas Cueman en el Palacio del Infantado de Guadalajara a través de una inscripción que se encontraría en su patio, que no he podido ir a ver in situ todavía, pero que resulta bastante problemática. Sí que parece que pone que Juan Guas trabajó allí en la inscripción, pero la parte de Egas Cueman está muy gastada y en fotografías al menos no he sido capaz de ver si realmente ponía Egas Cueman en esta inscripción. Pero bueno, como se trata de una gran obra de tiempos de los Reyes Católicos y aparece la figura de Juan Guas, pues por aproximación, un poco como sucedía en San Juan de los Reyes, se ha atribuido también la parte escultórica a Egas Cueman. En sus últimos días, cuando se le nombra ya finalmente aparejador vitalicio, parece ser que ya estaba muy mayor Egas Cueman, también se le documenta en obras del trascoro de la Catedral de Toledo. Más probablemente serían diseños que en el propio trabajo del trascoro, porque, como digo, ya sería muy mayor en esta época. Es en 1493 cuando se le nombra ya aparejador vitalicio, y es muy curioso tener en cuenta que el sueldo de aparejador vitalicio salía precisamente del sueldo que tenía tenía el maestro Juan Guas como maestro mayor de la Catedral de Toledo. En cuanto a las atribuciones de Egas Cueman, pues se le han atribuido muchísimas cosas. De hecho, cualquier cosa que fuese de los años 50, 60, 70 y tuviese algo de calidad, es fácil que fuese atribuida a Egas Cueman. Se le han atribuido los sepulcros de la capilla de Álvaro de Luna, pensando que había trabajado en ella su hermano Anequín. Se le han atribuido las estaciones claustrales de Guadalupe, realizadas en torno a 1478. En este caso, sí que es verdad que por los modelos tan derivados de Roger van der Weyden, es probable que fuesen obras de Egas Cueman. Y luego, finalmente, también tenemos que hablar del tercer hermano en discordia, que es Antón Martínez de Bruselas. Siempre se habla de Egas Cueman y de Anequín de Bruselas, y muchas veces nos olvidamos que tenían un hermano, quizá de perfil más bajo, que era Antón Martínez, que aparece documentado en 1448 como maestro pedrero, en 1453 como aparejador en la cantera de Regachuelos y en trabajos en la Puerta de los Leones, y en 1454 labrando las claraboyas, es decir, los ventanales del claustro de la Catedral de Toledo. Y finalmente, no voy a entrar en ello, pero sus hijos, los hijos de Egas Cueman y de Anequín de Bruselas y de Antón Martínez de Bruselas, también se dedicaron al oficio de la arquitectura y, de hecho, algunos de ellos, como Antón y Enrique Egas, realizaron obras conocidísimas como el Hospital de la Santa Cruz en Toledo, la Botica de Guadalupe, la Capilla Real de Granada, el Hospital de Santiago, la Catedral de Plasencia o el Convento Jerónimo de o el Monasterio Jerónimo, perdón, de Granada. Y bueno, ya finalmente, después de hacer esta breve trayectoria por la vida de estos arquitectos, me gustaría traer a colación algunas conclusiones en torno a lo que hemos visto. Y es que se ha dicho tradicionalmente que en este tándem que hacían Anequín de Bruselas y Egas Cueman, que no siempre era un tándem, a veces trabajaban por separado, como hemos visto, pues Anequín de Bruselas era el arquitecto y Egas Cueman era el escultor. Pero en realidad, si nos vamos a los documentos, nos encontramos con que Egas Cueman aparece como maestro mayor de la obra de San Juan de los Reyes y temporalmente de la Catedral de Toledo, aparece como pedrero,
aparece como aparejador y asentador, como alarife y también como entallador labrando imágenes. Y Anakin de Bruselas aparece como maestro mayor de la Catedral de Toledo, trabajando en los bultos de la ciudad de Ávila, es decir, como escultor, y también en la capilla de Pedro Girón. Es decir, ambos hermanos realizaban tareas muy similares. No cabe distinguir entre uno como arquitecto y otro como escultor. Y en cuanto a su papel en la revolución del gótico en Castilla, si ya sabemos que no fueron desde luego de los primeros en introducir el estilo flamígero en Castilla, sí que es verdad que a través de ellos se importaron los modelos del taller de Van der Weyden, unos modelos que después de su muerte, de la muerte de Weyden, serían ampliamente, amplísimamente difundidos por toda Europa. Pero es verdad que gracias a los Koeman llegan de manera muy temprana a Castilla. También vemos una transferencia entre pintura y escultura, precisamente con estos modelos del taller de Van der Weyden, muy importante. Como se puede ver, por ejemplo, en las estaciones atribuidas a Koeman de Guadalupe y esta pintura atribuida al taller de Van der Weyden. Podríamos encontrar mil detalles que nos llevarían a estos modelos rollerescos. Y sí es verdad que no se observa gran complejidad técnica en las obras de Anakin y de Egas Koeman frente a cosas que ya se estaban haciendo antes, frente a lo que hacía Pedro Jalopa, por ejemplo, no están introduciendo ninguna novedad arquitectónica, sí que es verdad que aparecen como grandes escenógrafos. Es decir, no innovan en la arquitectura, pero sí innovan en la concepción de los espacios al introducir estos espacios dinámicos, estos programas dinámicos que en realidad para lo que servían era para encapsular estas necesidades de representación de la sociedad trastámara que, vamos, les venían perfectamente. Y, por supuesto, relacionadas con todas estas corrientes derivadas de la devoción moderna que, sin duda, tanto Anakin de Bruselas como Egas Koeman debían conocer. Y, claro, reflexionando sobre todo esto, pues también, por ejemplo, tenemos a la izquierda el famoso y monumental dibujo atribuido a Juan Guas, que sería de la Capilla Mayor de San Juan de los Reyes, que en realidad está atribuido a Juan Guas simplemente porque representa la Capilla Mayor de San Juan de los Reyes y porque se intuía que el arquitecto en San Juan de los Reyes era Juan Guas. Bueno, no sabemos hasta qué punto llegó la intervención de Juan Guas y la intervención de Egas Koeman en San Juan de los Reyes como arquitectos o como escultores, pero lo que sí sabemos es que Egas Koeman era un consumado dibujante. Es decir, ¿por qué atribuimos este dibujo de la cabecera de San Juan de los Reyes a Juan Guas? Y no lo atribuimos a Egas Koeman, cuando de hecho aparecía como maestro mayor por delante incluso que el propio Juan Guas. Y con esto termino. Muchas gracias y perdón por todos los problemas técnicos. Bien, muchísimas gracias, Ángel, por esta detallada ponencia en relación a esta serie de arquitectos, escultores, este siempre escenógrafos, como acababas, dibujantes incluso, en relación al mundo castellano, ¿no? Es decir, Anakin de Bruselas, Egas Koeman, Antón, Enrique Gas, etcétera. La verdad es que, bueno, has introducido infinidad de elementos que en cierta medida se complementan muy bien con lo que había explicado previamente en su intervención Jacobo Vidal, donde también pues la línea entre la actuación arquitectónica y la actuación escultórica siempre está pues muy absolutamente fina, esta dependencia y esta complementariedad que hay entre un mundo y otro, como es el de la arquitectura y la escultura. También, casi no digo por alusiones, pero me ha parecido también muy interesante la introducción en la que has hecho estas puntualizaciones sobre lo flamígero
Esta influencia que siempre asociamos pues, al mundo externo, al otro lado de los Pirineos, proveniente de Francia, de Inglaterra, en el que nos resulta muy difícil fijar las cronologías de los exordios del flamígero en el ámbito ibérico, tanto para el mundo castellano, que se han hecho mucho más tarde, como recientemente ya se ha puntualizado, como pasa exactamente lo mismo para Cataluña. Yo hago esta intervención de mía, digamos, de conclusión, porque a resultas del retraso yo tengo obligaciones familiares, tengo que ir a buscar a mis hijos que salen de la escuela, por lo tanto yo aprovecho para despedirme, pero sí para dejar abierta la posibilidad de que puedan surgir preguntas, sea a propósito de la intervención de Jacobo Vidal, que me consta que también está haciendo de niñero, y del mismo Ángel Fuentes. He intervenido yo porque Joan tiene algunos problemas con su micro, espero que lo podáis seguir bien, y si no cualquier cosa pues también se puede hacer a través del chat. Agraeixo per tant a tots els que heu vingut i us encoratjo a aquesta estona doncs, que pugueu allargar, doncs, que pugueu fer un bon debat o plantejar preguntes o dubtes en relació doncs, a les dues intervencions que han fet el doctor Vidal i el doctor Fuentes. Gràcies, us deixo la paraula a vosaltres. Bueno, no sé si se me oye, pero sumarme pues, a las felicitaciones que acaba de expresar Toni, agradecer a los dos ponentes, a Jacobo porque improvisadamente pues, ha podido salvar digamos, la primera parte de esta tarde, y luego a Ángel, que gracias pues, también a la intervención pues, técnica de Toni, pues al final ha podido hacer su conferencia o su lección. Yo no quiero monopolizar el debate como a veces he hecho, simplemente pues, doy la palabra a cualquiera de los asistentes para que pueda formular preguntas y iniciar pues, un cierto debate. Tenemos tiempo. Y bueno, pues creo que ya hay una pregunta formulada, o bueno, una persona que quiere intervenir, Miquel Àngel. Hola, hola, bona tarda. Sí. Sí. A veure, d'entrada volia fer una pregunta general tant al doctor Fuentes com al Jacobo Vidal. Tant una intervenció com l'altra, hem vingut a parlar de mestres que tant els veiem actuant com arquitectes, com segurament escultors, en algun cas com a grans dibuixants, com a persones totalment polifacètiques. No, no sé si ha arribat l'hora doncs, de poder ja, d'alguna manera, jo no sé si reduir el debat aquest famós de si era arquitecte o era escultor, quan estem parlant de grans mestres d'obres majors, com siguin catedrals, com siguin grans monestirs. No sé, doctor Fuentes, si és que al final ja podem hablar pues, de que quan se llega a un cierto grado de professionalització, en el qual pues, podem hablar pues, alguien que dirige una catedral o que dirige un monasterio, ya estamos hablando de alguien que, aunque no lo tengamos documentado, tiene todas las habilidades técnicas, tanto para el dibujo, para la escultura, para la arquitectura y, en muchos casos, seguro, para la pintura. Que respongui qui vulgui. Sí, ¿quiere responder Jacobo? No, no, adelante, adelante. Primero los invitados. Esta es difícil, ¿eh? Habíamos dicho que preguntas difíciles no. Bueno, yo desde luego en lo poco que he podido sondear sí que he visto esto, que al menos estos maestros de obras bueno, estaban documentados antes en todos estos en todas estas diferentes labores, que iban desde la labra de la piedra más simple hasta maestros imagineros que se dedicaban, o maestros de historias, que se dedicaban concretamente a realizar algunas figuras. Yo estoy convencido de que sí, y desde luego, por lo menos por la parte que me toca, tiene toda la pinta de que era así. Y de hecho es algo que nos hace replantearnos también
los roles que se les han dado frecuentemente a los autores, porque se les tenía más documentados con una cosa o más documentados con otra y se deja lo otro de lado y se les tiene por arquitectos o por escultores, como sucedía en el caso de Anne Kim y Egas Kueman, que en realidad los dos hacían de todo. Es verdad que probablemente Anne Kim de Bruselas fuese más mayor que Egas Kueman y que alcanzase sus posiciones antes que su hermano. Pero en realidad yo creo que trabajarían de forma parecida, sí. Jacobo, tengo una pregunta para tú. Digues, digues. Vale. A veure, en la documentació del claustre de la Cartoixa de Montalegre, de fet, els dos documents que parlen específicament del claustre a nivell doncs, de tota l'elaboració de les columnes, que es fan precisament en pedra de Girona, publicats per Pere Freixas l'any 1983, i que, de fet, de moment han set, diguem-ne, la guia o el model, no? per parlar de certes cronologies en el claustre, hi ha un parell de consideracions que no sé si es poden, diguem-ne, d'alguna manera relacionar amb l'ombra d'aquest mestre important, que podria ser Pere Garçó de Savoia o podria ser algun altre dels que heu mencionat. Però vaja, en el document de 1440, el fra Joan d'Enea, que és aquest personatge que no sabem ben bé si era un o altre, però en tot cas doncs, que un era més religiós, l'altre potser era més mestre d'obres o picapedrer, emet una queixa. De fet, els documents publicats per Pere Freixas, que fa una estona estava connectat i ara veig que no, en realitat no tenen res a veure amb cap contracte ni amb cap... vull dir que no són contractes en si, sinó que en realitat són pràcticament queixes, queixes directament dels comitents de l'obra, o sigui, en aquest cas, els frares cartoixans de Montalegre. I hi ha unes frases interessants en aquests documents que penso que indiquen o poden arribar a fer sospitar que hi havia algun supermestre o algun mestre molt expert al darrere, precisament, de la consideració de totes les peces i les obres que s'estaven fent en aquell moment a la Cartoixa de Montalegre. No? En el document de 1440 hi ha una queixa expressa perquè diu que fins al present dia, és que tinc el llibre aquí davant, no heu fet l'obra, no? No s'ha fet amb la pedra de Pedret, que deu ésser, en segons se mostra, és pedra sotil, segulosa, clapada, malneta, immaculada, etc. O sigui, d'entrada hi ha una queixa molt clara al respecte de quina feina se'ls ha entregat en comparació a la feina que s'havia encarregat. Per tant, hi ha un coneixement directe tant de l'encàrrec com de la qualitat com de la tècnica amb la qual s'havia d'elaborar la pedra. I de l'altra, hi ha també una queixa al respecte de les mides en el document anterior, que crec que és de 1435, de les mides i de l'encàrrec que s'havia fet. És a dir, resumeixo. Ostres, em costa pensar que un frare cartoix amb poques, diguem, amb habilitats limitades des del punt de vista escultòric, pogués, o fins i tot el comitent, ja fos el DNA gran o el DNA esclau, que poguessin fer doncs, unes consideracions tan específiques, tan clares, amb coneixement de causa, de les mesures, de la qualitat de la pedra, de tot allò que s'havia entregat. Ho dic perquè potser sí, o certament fa la sensació que hi ha algú darrere, molt expert, que coneix el material, això. I dit això, un aspecte que no n'hem parlat, el claustre de Montalegre, des del punt de vista columnari dels arcs i de les motllures, és un claustre estrany per l'època. No tenim, almenys a la zona Principat de Catalunya, Codrona d'Aragó, un claustre que s'assembli des del punt de vista dels dissenys, de les columnes, dels fusts i dels capitells. Vull que és una obra que certament fa la sensació que és un encàrrec molt, molt, molt específic. Alguna cosa que algú va pensar en detall i que es va encarregar amb tota l'especificitat, amb totes les concrecions a uns mestres de Girona, després a uns mestres que treballarien al Bisbat de Tortosa, etc etc. No? No sé si això justificaria la mà, l'ombra, no? d'un mestre darrere que ha encarregat al detall una forma de claustre, una forma de columnes i al final ha dissenyat doncs, unes voltes, un conjunt.
no sé. La pregunta... La pregunta és... és qui? Pregunta, qui? És, més que res és una ajuda, eh? Jo volia fer una ajuda. Vull dir que sembla que efectivament hi ha un supermestre. Sí, no. Sí, però a veure, pel que ens toca avui, vull dir, per cronologia, tota la part del primer claustre, que és el claustre gran, tot i que s'acaba més tard i això sí que... Quin és el problema? Que els documents de Montalegre no són llibres d'obra ni hi ha documentació molt específica. Els documents que em comentes ja fins i tot els havíem comentat Joan Domenge i jo al llibre de visures, per això de les queixes que dius i tal, perquè és un exemple molt clar de quan el material no és correcte. Garçó no pot ser en este primer claustre, per cronologia, em sembla que no pot ser. Però el que és curiós és que no surten els noms dels mestres importants. Tots els mestres que surten, clar, per què se'ls paga? Per picar pedra, per els estalls de traure terra, per carretejar la pedra, però el disseny no apareix en cap moment. Ni un director de la fàbrica, com acostuma a succeir en els llibres d'obra de les catedrals. Això no apareix als llibres de contes de Montalegre, que són més detallats a partir del 1450, però que fins al 1450 no ho són en absolut. Cosa que encara dificulta més entendre-ho, perquè és aquella cronologia. I el que sí que queda clar és que el claustre s'acaba més tard del que s'havia pensat. És ja dintre la dècada de 1450 i les cel·les sí que estan, el forniment de la cel·la, tot des de la primera, de les 16 que hi ha al voltant del claustre, des de la primera, i això és a partir de 1450. Vull dir que el claustre s'acaba més o menys en aquelles dates. La major part de la documentació que hi ha una mica més detallada, no molt detallada, però una mica més detallada quant a la mà d'obra, és la de la zona de l'església, el refectori, que des del punt de vista formal, pel que fa a les voltes i el claustre petit, també respecte al claustre gran, és com una miniatura del claustre gran. Bé, això sí que està més ben documentat, però tampoc hi apareix mestre. L'únic mestre veritablement important que hi apareix allí és Pere Garçó. I són tres dades, 1460 i 61. Clar, a partir d'aquí, bueno, és pensar-hi i plantejar hipòtesis que no siguen excessivament... Tu coneixes una persona que sempre parlava de fer volar coloms, que no sigui fer volar massa coloms. No s'ha de fer mai, però jo ho dic en el sentit que quedem sorpresos, no?, de la qualitat fantàstica de les voltes d'aresta, etc. Però vaja, que l'obra en si del claustre i segurament tot l'altre ja tenia, efectivament, algun mestre específic i de gran alta qualitat al darrere. Això és segur. Que potser no era el Garçó. No, potser no. Potser no. Sí. Del primer claustre és evident que sí. Sí. Gràcies. Hi ha alguna altra pregunta? Alguna pregunta de los que anem per cualquiera de los dos ponentes? Va, ánimos. ¿Se me escucha? Sí, Joan. Sí, sí. Vale. Pues si no hay preguntas, yo formularé dos preguntitas breves a Ángel. Me pregunto, en este resumen final que nos has trazado, si digamos, la faceta de escenógrafo, ¿no?, de, digamos, ideador de programas dinámicos, siguiendo la terminología que habéis utilizado, pues si se puede imputar claramente al maestro o si tendría que algo que ver el promotor. A mí me parece más una sofisticación, la idea del promotor, del cliente, que evidentemente pues después el artista tiene que interpretar.
adaptar y crear, digamos, este espacio, digamos, le dinámico para no confundir. Mi pregunta es si puede tener, si la iniciativa puede partir del cliente más que del artista. Esto por un lado. Y después, por otro, ciertamente, pues, la historiografía tradicional había considerado que los Cueman eran los introductores y ahora, pues gracias a las últimas investigaciones, pues conocemos el rol de Isambard, de Perejalopa, etc. Si crees que hay un matiz entre ellos, es decir, si estamos hablando siempre del mismo tipo de renovación, de los mismos repertorios, o sí, en el primer caso, porque viendo, yo no lo conozco directamente, pero viendo las obras pues en las que está documentado Jalopa y tal, parece más bien un repertorio decorativo actualizado, más que una renovación pues en el sentido de cómo la entenderíamos en el ámbito valenciano, ¿no? Del nuevo corte de las piedras, de una nueva sintaxis arquitectónica, de unos nuevos tipos de molduraje, no tanto, una diferencia formal cuanto técnica. No sé si en Castilla se puede ver un matiz o si, digamos, los consideraríamos todos en el mismo barco, es decir, una renovación pues, que está al mismo nivel, es decir, son los portavoces, ¿no?, de estos nuevos, de estas nuevas formas europeas, del gótico europeo, en Castilla y antes en Aragón. No sé si me he explicado. Sí, gracias. No. Empiezo por la segunda, si quieres. Claro, bueno, estos son los nombres que conocemos. Jalopa, de hecho, trabajó también en la Corona de Aragón, al principio. Y, de hecho, sí, yo sí veo diferencia entre Isambard y Jalopa. Bueno, de hecho, está aquí Javier Ibáñez, que podría contestar a esta pregunta muchísimo, muchísimo mejor que yo. Pero, desde luego, lo que sí veo en Pedro Jalopa, por ejemplo, en lugares como la Capilla de San Victorián, es un entendimiento de la arquitectura que va más allá de lo decorativo. Una manera de utilizar los nervios que van a unos sitios donde no pensaríamos que van a ir y que tienen que ver incluso con, me parece a mí, con cosas que se estaban haciendo, por ejemplo, incluso en Centro Europa, en los lugares más avanzados. Y luego también pues, habría otros que tendrían un carácter simplemente más decorativo. Pero, claro, es que estamos, si hablamos de la estereotomía, de la piedra y de estas cosas, es que no, claro, no tiene nada que ver. Y en cuanto al papel de los promotores en el diseño, por supuesto, claro, el papel de los promotores es fundamental. Es muy probable que parte de estos programas, si no todos los programas, vinieran dados por los promotores. Lo interesante en el caso de los Cueman es cómo estos lo logran articular, cómo logran hacer esta articulación de cara al espectador. No me cabe ninguna duda de que seguramente detrás de los programas se encontraban los promotores, claro, sin ninguna duda. Vale. No sé si he respondido. Sí, muchas gracias, muchas gracias. ¿Más preguntas? Javier, ¿te quieres sumar al debate? ¿Qué más? Ah, que después en las otras sesiones al final nos animábamos. Mira, Javier Ibáñez ha levantado la mano, ¿quiere? Ah, sí, pues no me consta. Javier, adelante. Sí. Sí, lo que no sé es si se me oye. Sí, se te oye. Me oye. Bien, nada, oye, enhorabuena por la iniciativa y a los que han intervenido, a Jacobo, también me pilla de canguro esta tarde y no he podido escucharle y a Ángel lo he cogido un poco tarde. Pero enhorabuena a los dos y desde luego por la iniciativa, por estas conferencias que nos vienen tan bien y nos despejan tanto y nos hacen ver y repensar cosas. Yo simplemente, por
que quizá parezca atrevido, pero cuando se ha planteado la pregunta, y Jacobo decía, es que es muy difícil esa pregunta de los perfiles profesionales. A ver, yo, la sensación con respecto a otra intervención que se ha hecho es que, yo, por lo que voy viendo, un poco con el paso del tiempo, es que son profesionales de la piedra, son profesionales de la piedra. Y entonces somos nosotros hoy en día los que nos esforzamos un poco, y creo que es un esfuerzo tonto, en establecer unas diferencias que en ese momento no se conciben, ¿no? Está por una parte el diseño, y el diseño sea para escultura o sea para arquitectura, pero es que la piedra o el trabajo de la piedra en el fondo es muy similar, sea para un tipo de trabajo o de otro, ¿no? Y la sensación al final, a partir de la documentación, es que, es la capacidad de cada uno lo que les lleva a desarrollar desarrollar más un perfil u otro, y desde luego el mercado, y se van adaptando un poquito al mercado. O sea, es la intervención, lo que quería decir. Muchas gracias. Gracias a ti, Javier. ¿Más preguntas? No. Bueno, Juan, quiero... tenen la mà aixecada. La Rosa Teresa. I Rosa Teresa. No, jo no. És que no ho veig. A Rosa. Vale, doncs Rosa, endavant. Em sentiu? Sí. Sí. Hola. Bien, yo primero quería pedir disculpas por el fiasco de hoy, de mi conferencia que no se ha podido realizar, y que, bueno, espero que pueda hacerla más adelante. Me han dicho que seguramente será el mes de junio, pero de todas maneras quería intervenir en la línea que ha intervenido Javier, y también a partir de la pregunta que ha realizado al Miquel Àngel Fumanal. Yo estoy totalmente de acuerdo en que el problema este de si eran arquitectos, si eran escultores, cuál era su especialidad, es un problema que nos creamos más nosotros, que no que fuera entonces, en aquel momento, cuando actuaban ellos, un problema. Eran, como Javier dice, eran expertos en el arte de la piedra, sabían trabajar la piedra, y en función de las necesidades, de los contratos, de los proyectos, pues inclinaban hacia un lado o hacia otro. Pero yo también creo que, aparte de que podían hacer diferentes funciones, había algunos de estos artistas, de estos artífices, que eran más una cosa que la otra. Me sabe mal, porque yo tenía que hablar de Bernard Roca, y bueno, pues este tema lo tocaba, pero bueno, espero que ya lo tocaré. Y creo que insisto, que es una cuestión que es un problema creado más por nosotros que no por ellos, que eran más polifacéticos, y que además también la mayoría eran empresarios que tenían materiales en sus talleres, y que, bueno, esto también significaba pues utilizarlos y actuar de una manera o de otra. Y que el nombre que se les da, yo creo que el nombre que se les da en la documentación también depende del trabajo que en aquel momento están realizando o para el cual se les ha solicitado. Y por eso pues se cambia, o se les llama pues maestro de obra, o se llama maestro mayor, o se le llama maestro de imágenes, el maestro de imágenes. Depende también de en aquel momento a lo que se están dedicando, ¿no? O cuál es el encargo que se les ha hecho. Bueno, nada más, no, que me quería dar las gracias. Yo incluso añadiría ya a lo que comentaba la doctora Terés, en la línea de la pregunta que os hacía antes. Es decir, ¿podemos imaginar a alguien que llegue a ser maestro mayor de una catedral sin saber nada más de él? ¿Que podamos imaginar que no sabía dibujar, o que no sabía esculpir, o aparte de cortar piedra? Yo creo que no, ¿no? Seguro que no. Aunque no lo tengamos documentado, en estas facetas, quiero decir. Seguro que no. Que no lo podemos imaginar así.
Suposo, Rosa, que la teva intervenció anava també a parlar d'aquest polifacetisme, no? Sí, clar. Bueno, el professor Joan Domenge m'havia gairebé prohibit que parlés de Bernat Roca Escultor, però... però sí que clar que diré alguna cosa sobre això, més aviat reflexions que una altra cosa. Però bueno, ja ho diré quan me toqui. Val? No és veritat. Jo no t'he prohibit ni a parlar mai de quan havies de com havies de plantejar Roca en absolut. No m'atreveixis prohibicions. Que és broma. Però com que els seminaris d'arquitectura... Sí. És per això. Pere, jo Pere tendència com a l'escultura. Exacte, Pere que era sumar-se al debat. Endavant, Pere. No, res. Que jo no sé per què, no sé si sóc tan optimista com vosaltres sobre aquesta hipercapacitació del mestre. Una cosa és que el mestre d'una obra sigui expert i hagi de tenir criteri en tot, i una altra és que, com tots, igual que nosaltres, igual que ells, no tothom devia saber igual de tot. I calia, dedicar-se a lo que feien millor. I, igual que ha quedado claro que de los tres hermanos Koeman hay uno que, no sé si es que era más tonto, sino que estaba especializado en lo que llamamos nosotros tracería, ¿no? En especialización de talla de piedra no figurativa, o eso parece. Pues igual hay maestros, hay arquitectos que saben de escultura o no. No, digamos, yo creo que en cada caso habrá que determinar qué sabe hacer cada uno con pruebas. Aparte de eso, de este conocimiento genérico del arquitecto que sabe de todo, que igual que pasa ahora, ¿no? Que los arquitectos de ahora saben de todo y los de la Edad Media igual también chuleaban de lo mismo que los arquitectos de ahora. Pero a mí me parece que no todos los... Igual que hay escultores que a veces los vemos implicados en tareas arquitectónicas como Cascalls o como Muragas, y hablo del 14 que yo conozco mejor, pero que aunque sean maestros de obra y que alguna habilidad debían tener en el terreno de la arquitectura, les conocemos bien como arquitectos y bien materialmente y documentalmente. En cambio de Arnau Bargués, que seguro que sabía esculpir y que incluso tiene algún documento que insinúa su actividad escultórica, en cambio no es nada comparable a lo que sabemos como arquitecto, como ingeniero, como aparejador, como, digamos, una serie de habilidades, igual que pasa con Bernat Roca, y que, bueno, ya veremos cómo lo trata la doctora Terés, y que además tiene implicaciones de su asociación con Moragas. Es decir, que estos maestros, además, como trabajan juntos, y en el caso de estos Koeman son dos hermanos, es probable que los dos sepan de todo, pero ¿saben de todo igual? Probablemente no tenemos manera de saberlo, pero es probable que no supieran igual de todo. Y en esta misma línea me pregunto, ¿la componente estilística de las, al menos de la parte figurativa de esta escultura relacionada con los Koeman, no puede servir para, digamos, crear grupos estilísticos, precisar en el terreno del estilo de la misma manera que en la misma época, y para hablar con de los referentes que se han utilizado en pintura flamenca, se hila muy fino a la hora de las atribuciones y a los distintos maestros documentados o anónimos, en el terreno de la escultura figurativa de estos, vinculada documentalmente a estos maestros, digamos, ese tipo de trabajo, bueno, seguro que se ha hecho, pero digamos que en la presentación no ha sido esto el lado que se ha desarrollado. Y no lo digo como crítica, sino como pregunta. ¿Qué posibilidades hay en este ámbito de la apreciación estilística, por ejemplo, de los apóstoles de la portada de los Leones de Toledo en relación a otros, que es un grupo de obras que parece perfectamente documentado, en relación a otras atribuciones menos sólidas? O por ejemplo, en relación al problema de quién es la escultura de San Juan de los Reyes.
Vale, muchas gracias por la pregunta. En cuanto a la primera, yo creo que dependía un poco del perfil. Es decir, si tenían un perfil muy, muy alto, es decir, ya maestros de obras, es probable que supiesen de todo y e hiciesen muy bien casi todo. Si no tenían un perfil tan alto, quizá sí pudieran estar más especializados. Pero, vamos, yo hasta donde he visto, tanto Egas Kueman como Anikin de Bruselas hacían bien arquitectura y hacían bien escultura, presumiblemente. Bueno, no sabemos porque no hemos documentado, más allá de la sillería de la que solo conservamos un San Pedro, no hemos documentado mucho más. Pero yo creo que a lo mejor iría un poco en los perfiles. Y en cuanto al estilo, sí. Sí, sí que se han hecho muchos intentos de establecer cuáles son las obras de Kueman dentro de la Puerta de los Leones, pero es muy difícil porque no hay tanta diferencia entre todo el estilo del taller a las órdenes de Anikin. Y realmente también varía mucho de la escultura en piedra a la escultura en madera. Y se le han intentado, de hecho, ya digo que cuando algo es relativamente bueno y es de la segunda mitad del siglo XV, se le suele atribuir a Egas Kueman, si es de la región toledana o incluso de más allá. Se han hecho intentos, pero quizá habría también un melón por abrir ahí y por comparar. Muchas gracias. Joan, Josep Maria Gironella? Sí. Estoy bien. Josep Maria, endavant. Josep Maria. No, no contesta, no responde, no nos oye. Josep Maria Gironella, que havia manifestado... No... ¿Alguna otra pregunta? Yo personalmente pues me alineo con la posición de Pere Beserán, ¿eh? Yo creo que sí, que de algún modo había una cierta especialización, es decir, las realidades con las que yo me he tenido que enfrentar o las evidencias que he podido leer y que sea a veces un poco entre líneas, me dan a pensar de que sí, de que podían tener ciertas nociones generales, pero que después tenían todos sus ayudantes, colaboradores, asociados y que entre estos equipos sí que se daba una cierta especialización o que cada uno pues sobresalía más en unos trabajos que en otros, ¿eh? Y a veces pues creo que nos traiciona también pues, nuestro modo de pensar, es decir, que pensamos que para hacer una arquitectura complicada como ahora se necesitan 40.000 planos, cuando vemos los planos que nos han llegado de la Edad Media, vemos que con muy poco dibujo se podían obtener unos resultados espléndidos y extraordinarios, ¿no? Y estos dibujos más detallados, pues normalmente se ha dicho que tenían más pues, la función de convencer a los promotores de ser la muestra, el patrón para convencer a los promotores del encargo, que no como realmente una pauta de trabajo, ¿eh? Aquí yo pienso que también la praxis contemporánea nos da una visión sesgada de la importancia que podía tener el dibujo. Es decir, me parece que eran unos grandes maestros desde el punto de vista práctico, que dominaban la materia porque desde niños la habían picado en las canteras y que, bueno, pues viendo lo que se había construido, lo que habían construido sus predecesores y leyendo bien sobre lo construido, eran capaces de replicarlo y de ir más allá cuando pues había talento creativo y sobre todo praxis, pero bueno, no quiero poner más carne sobre el asador. También en relación pues a esta hipótesis tan sugerente, ¿no?, de los vínculos de Kueman con Roger van der Weyden, claro, del dibujo a la escultura, o de la pintura a la escultura, de la bidimensionalidad a la tridimensionalidad, me parece que también aquí hay un salto importante, evidentemente, pues
pongamos por caso un escultor que se pueda formar o pueda adquirir pues una parte de su formación en un taller pictórico, sí que en cuanto a traza, en cuanto a dibujo, toda esta experiencia le habrá formado. Pero el paso al volumen, el control de la forma tridimensional, no creo que se derive automáticamente pues, de una formación pictórica. Es decir, hay toda una praxis que para mí es fundamental, ¿no? Y que va pues, definiendo los perfiles. Es decir, cuando te encuentras que en un conjunto pues, se encarga a unos maestros trabajar la parte decorativa y a otros la parte figurativa, yo creo que en otras ocasiones he servido del mismo ejemplo en el portal del Mirador, es decir, se contrata en el mismo momento a dos personas, uno para la parte decorativa, es decir, los doseletes, las tracerías arquitectónicas, otro para las figuras, las esculturas, ¿no?, figurativas. Esto me lleva a pensar de que sí que hay, como decía Pere Beserán, unos que saben hacer mejor un trabajo que otros. No sé si dominan los otros o si el que sabe hacer escultura figurativa por defecto sabe hacer la decorativa o no, no lo sé, son las dudas en voz alta que estoy planteando, porque, bueno, pues sí, no sabemos nunca cuál era la formación y cómo, digamos, adquiría sus conocimientos el maestro medieval, pero bueno, si se dice que proyectamos una imagen, al segmentar las disciplinas, una imagen nuestra la proyectamos hacia la Edad Media, pienso que también hacemos lo contrario al formular las cosas desde otro punto de vista. Te digo, paro aquí, no quiero más poner más caña. A mí me genera sobre este tema y sobre esta cuestión, que no tiene que convertirse en el leitmotiv de todos los seminarios. Tenemos que abrir otras brechas, otros frentes. Perdó, Joan, tinc la pregunta d'en Josep Maria Gironella. Ah, vale. Vale, perquè Josep Maria no ha pogut connectar el micro i no ha pogut fer la pregunta. Sí, vale. Era, bueno, per cert, que consti por mi parte que yo no quería decir que no hubiera especializaciones, sino más bien que un maestro mayor, como cualquier maestro de universidad medieval, sabía el trivium y el quadrivium de arriba abajo. Otra cosa es que fuera mejor en retórica o que fuera mejor en gramática, ¿no? Eso está claro. Josep Maria Gironella pregunta, al respecto de los datos que ha dicho Jacobo, y también esto va para ti, Ángel, han hablado de la cuestión de los sueldos, ¿no? Pere Garçó aparece en algún sitio cobrando 4 sueldos. Seguro que tú, Ángel, también tienes datos sobre los sueldos de los maestros mayores. Era una pregunta que iba también para Rosa Terés, porque él ha encontrado documentalmente al maestro Bernat Roca, en Girona, cobrando la astronómica cifra de 27 sueldos diarios, solo por trabajo, sin dietas. Entonces, claro, esta cifra choca frontalmente con la mayoría de cifras que conocemos, ¿no?, de sueldos de maestros mayores, de catedral o de otro tipo de monumento. Su pregunta es, ¿tenéis algún caso conocido, alguien, en el que el maestro mayor sea de un gran conjunto, de una catedral o de algún gran monumento, cobre sueldos, digamos, astronómicos diarios, mucho por encima de lo que consideraríamos una mediana de 4 sueldos como maestro mayor? No sé, esta era la pregunta. Per a feines específiques, sí. Es decir, en casos específicos, en los que hacen un viaje para ver alguna cosa o se les pide la opinión o se les paga de esta manera. Sí, yo lo he encontrado ahora, no me hagas decir exactamente cuándo, pero sí, yo creo que es habitual en este tipo de cosas. Cuando hay cosas específicas, ¿De què parlaríem? És a dir, per una visura, precisament, perquè se'ls paga tal, perquè han de fer el viatge i això va a càrrec del manteniment, etcètera, etcètera. Sí. Crec que el que comenta en Josep Maria és que les xifres que té són sense dietes, és a dir, no comptant ni desplaçament ni gaire cosa, no?
allò, 27 sous només per feina al dia. Bueno, pero si como veo en el chat es a raíz de la consulta de 1386, no es exactamente un trabajo de un día o un trabajo manual, es una consulta, como decía Jacobo, es algo especial, ¿no? Aparte se le puede haber pagado el viaje, pero y ahora no me acuerdo exactamente, él dice que lo publicamos nosotros, ahora el dato no lo recuerdo con exactitud, pero ya es para una consulta especializada, ¿no? Por decirlo de algún modo. Y a veces, pues cuando sí que se cobra más por día, creo recordar que a veces pues se puede justificar porque se percibe una cantidad por los ayudantes, por algún esclavo, es decir, cuando el maestro trabaja con su cuadrilla, entonces sí que se le puede asignar por día una cantidad pues que está por encima. No creo que con esta diferencia tan abismal de 4 sueldos respecto a 27, pero sí una diferencia significativa que permite pues deducir a veces, bueno, pues la documentación te lo sugiere, que está cobrando, digamos, no solo por su trabajo, sino por el de su equipo. No sé si en Castilla tenéis, Ángel, alguna evidencia en este sentido. Pues ahora mismo la verdad es que en cuanto a arquitectos no caigo. Sí me suena que algún monumento funerario en concreto sí se pagase más de lo que a priori, pero no tengo recuerdo ahora mismo. Mira, es que en Castilla no cobraban, ¿no? No cobran en Castilla. No cobran. ¿El qué? No cobran. Una cosa que acabo de mirar que recordaba y no recordaba cuál era la cantidad. En Tortosa, cuando Bernat Roca va a mirar si se hace o no se hace el azud y cómo hay que hacer el azud en el río, etcétera, etcétera, espera que miro el documento, cobra 28 libras, 17 sueldos y 6 dineros. No sé si está una semana o qué está, de golpe, quiero decir, bueno, pues la cantidad que cuesta aquel trabajo y ya está. Pues sería como un destajo, más que como que le pagan un salario. Es decir, bueno, yo... no es habitual, pero no es extraordinario. Yo digo... Rosa, sí. Endavant. No, que dic, bueno, com que parleu tant del Bernat Roca, jo el Bernat Roca el deixo aparcat pel proper dia. Però vull dir, el document de Girona, de la nau, bé, ara ho tinc aquí apuntat, però els papers ara no em sortia. És probable, però és per una feina concreta. Potser no és el desplaçament, però cal veure exactament per què li paguen. Però el que és per un sou diari, per treballar diàriament, jo no el recordo, perquè a més els arquitectes, quan cobren perquè estan a l'obra i treballen, acostumen a cobrar fins i tot menys que altres piquers que hi treballen. Per què? Perquè ells tenen uns honoraris anuals, no? El que serien les estrenes, la pensió anual, i això els hi compensa. No? Però, és a dir, que per una allò de dir per un dia, l'altre dia que cobrin això, jo diria que no. I el cas de quan va a Tortosa, que també ja en parlaré i que evidentment el Jacobo en sap molt més que jo d'aquest aspecte d'aquest viatge i de les conseqüències, doncs bueno, també és una mica el mateix, no? Li paguen per bastantes coses, no per anar a treballar un dia i l'endemà i l'altre, no, és per una feina concreta, a més que se l'ha escollit a ell o quan va a Girona, a ell i a altres, perquè tenen una categoria i perquè la seva opinió, doncs teòricament és important, no? Bueno, però jo ara no em vull extendre perquè el Bernat Roca ja en parlarem. Molt bé, perfecte. María Teresa Chico, ¿te quieres comentar tu caso que veo aquí en el chat para no leerlo? Maite. Sí, ¿me oís? Sí. Sí, sí. Vale, no, simplemente era como en el caso de Castilla tenemos poca documentación,
pues son muy escasos los casos, no porque no existieran, sino porque la documentación, sobre todo cuentas, es muy escasa. Pero es verdad que el caso de Juan Guas, en el tercer contrato que firma con la Catedral de Segovia, es interesante que no hay ninguna obra que hacer, ya está todo hecho. Y sin embargo, firman un contrato y le pagan una cuantía sustanciosa por no trabajar, porque no tiene que trabajar, simplemente es para tener vinculación con un maestro. No es exactamente lo mismo, pero es algo que se salta, entre comillas, lo que es bueno, la norma. Es un poco lo que hacen con Egas Cueman también, cuando le nombran aparejador vitalicio. Ahí ya era muy mayor, no iba a hacer ninguna obra y, sin embargo, le estaban dando una especie de pensión. No sé si se... Sí, yo también tengo un caso, es decir, un maestro que había sido maestro mayor durante muchos años, que envejece ejerciendo el cargo y después pues se renueva, viene el sustituto y el capítulo como deferencia, como una pensión, como dices tú, pues le mantienen una cierta cantidad, recibe una cierta cantidad a pesar de no prestar un servicio y habría otro maestro mayor que se encarga efectivamente de las obras. Se ve que pues... tenían algo de corazón con los maestros que habían estado muy vinculados. Es curioso, además, que este sueldo salía del sueldo de Juan Guas. Ya, no, en este caso era una pensión extraordinaria, pero bueno, sí que me consta. ¿Alguna otra pregunta más? Va, los otros, los que no habéis intervenido, ánimos. ¿No? Bueno, pues agradecer de nuevo a los ponentes sus conferencias, sus ponencias y, bueno, pues emplazarles al próximo seminario. No tenemos todavía una fecha concreta. Una de las ponentes será, obviamente, Rosa Terés. Intentaremos, pues... que no haya ninguna incidencia técnica, al menos que se pueda controlar previamente y con antelación pues os avisaremos de esta cuarta, digamos, edición, ¿no? Que nuestra intención es que sea antes de vacaciones, quizás no en mayo porque el tiempo pasa muy rápido, pero sí pues en junio, antes de la dispersión, que ya sé que la dispersión universitaria no es en junio, que nos pasamos todo el mes de julio todavía con ocupaciones académicas, pero bueno, quizás en junio sería una buena fecha para hacer un nuevo seminario, siempre pues con este formato de dos conferencias o dos intervenciones y un debate, digamos, al final. Pues si no hay más cuestiones ni más preguntas. Un saludo a todos y hasta muy pronto. Venga, buenas tardes y hasta la vista. Gracias. Chao, gracias. Muchas gracias. Jacobo, has explicat la grabación.